Buenos días a todos. Bueno, queremos darle la bienvenida al curso del día de hoy, que es el curso nacional Cáncer Ginecológico y Gestación. La obstetra magíster Betty Vázquez Carri nos va a estar acompañando el día de hoy en el curso. Comentarles también que en el caso del certificado, las personas que deseen adquirirlo tienen un costo de 40 soles y si también desean algún tipo de envío se puede realizar. Les vamos a dejar nuestros números por interno para que ustedes se puedan comunicar con nosotros si en caso tuvieran algún tipo de duda, consulta y, o, bueno, en este caso con respecto al certificado, ¿sí? Bien, entonces vamos a darle pase a la obstetra, por favor, a la obstetra Betty. Muy buenos días. Ya me presentaron, soy la magíster obstetra Betty Vázquez Ricardi. Trabajo actualmente en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, un hospital COVID en Lima. Responsable de la prevención de la transmisión materna infantil VIH-Sida. ¿Sí? En muchos años de experiencia en la labor asistencial y algunos años de experiencia también en la parte docente. Entonces, el día de hoy, esta mañana, vamos a trabajar un tema muy importante, que es el cáncer ginecológico y gestación o embarazo, ¿sí? Si hay alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir en el chat para yo poderla responder, ¿correcto? Entonces, vamos a dar inicio. Primero vamos a hablar sobre algunas generalidades, obviamente, de este tema. ¿Qué es el cáncer? Anteriormente, cuando hablábamos del cáncer, era muy, no era muy preciso, ¿no? Actualmente los estudios, el cáncer se conoce desde hace muchísimos años atrás, es una enfermedad maligna y todavía no hay cura, sí, cuando se detecta a tiempo, pero sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Ahora podemos definirlo como una enfermedad genética, quiere decir que hay cambio en los genes de nuestro organismo, ¿ya? Que forman y funcionan nuestras células, especialmente en cómo crecen y en el momento en que se dividen. En ese momento es que se produce o aparece una célula maligna o cancerígena, ¿no? Cuando está creciendo o cuando estas empiezan a dividirse. ¿Cuál es el origen? Como les decía inicialmente, anteriormente se pensaba que no se sabe por qué se produce el cáncer. Recuerdo bien cuando inicié el estudio de esta profesión, decían el origen es desconocido. Se dice que es, se dice que es tal cosa. Sin embargo, ahora ya se sabe con mucha más precisión qué es lo que puede originarnos un cáncer, ¿no? Principalmente los cambios genéticos que se pueden heredar de nuestros padres. Una mujer que tiene madre con cáncer es probable que lo haga también. Abuela con cáncer es probable que lo haga también, ¿no? Cuando tenemos en nuestra familia algún antecedente de personas, ¿no? Nuestros padres que hayan tenido cáncer, entonces tenemos la predisposición de hacer, ¿ya? También se puede presentar en la vida de una persona como resultado ante un error al momento de dividirse las células. ¿Por qué motivo? Porque se daña el ADN causado por algunas exposiciones del medio ambiente. ¿Qué exposiciones pueden ser? Exposiciones a sustancias, como por ejemplo algunos compuestos químicos. El principal, el humo del tabaco, ¿no? Sabemos que el tabaco, y aquí lo tenemos pues en mayor dimensión, el tabaco es el origen de más de 30 cánceres a nivel mundial reconocidos, ¿no? Incluidos los cánceres ginecológicos. Antes se pensaba que solamente provocaba el cáncer de garganta o de pulmones. No es así. Se ha encontrado incluso en cáncer de cuello uterino presencias de células de tabaco, ¿no? De partículas de tabaco. Entonces, el tabaco es el principal productor de provocar cáncer en los seres humanos, ¿ya? La radiación, ojo, tabaco, hablamos del humo del tabaco,
no solamente los que fuman, porque dicen, pero yo nunca fumo, sí, pero si estás junto a personas fumadoras, también te puedes exponer, ¿no? También puedes estar expuesto a que tengas un cáncer, ¿no? Como se les dice, los fumadores pasivos. Son aquellas esposas, familiares, hijos de grandes fumadores que todo el tiempo están consumiendo el humo de estas personas, ¿no? Así no hayan fumado jamás, igual van a ser víctimas del humo del cigarrillo. La radiación, ¿no es cierto? Con este cambio climático sabemos que los rayos ultravioletas del sol están mucho más directos sobre la Tierra y por lo tanto sobre nuestra piel. Por ello es importante, fundamental el uso de bloqueadores, ¿no? ¿Cuáles otros? El sobrepeso, el estrés en exposición laboral, los rayos ultravioletas, algunas infecciones, el alcohol, el exceso de carnes rojas, el sedentarismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todas estas cosas que estamos poniendo aquí, en mayor o menor razón, nos pueden predisponer a tener un cáncer, ¿correcto? Cualquier tipo de cáncer, porque hemos dicho, el tema de hoy es el cáncer ginecológico, pero no solamente hay un cáncer ginecológico, el cáncer nos puede dar a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Se han visto cáncer en el ojo, en la boca, en las piernas, en la sangre, en el corazón, en cualquier parte del cuerpo. Solo no se ha encontrado cáncer en el cabello y en las uñas, pero sí en los dedos y sí en el cuero cabelludo. En el cabello y en las uñas, en las únicas células donde no se ha encontrado cáncer todavía, ¿ya? Ya hemos visto cuáles son los factores predisponentes, pero el principal, un cambio genético que puede heredarse de los padres. Cuando tenemos antecedentes de familiares con cáncer, sabemos que nosotros también podemos tener el mismo de cáncer, tipo de cáncer que tuvo nuestro padre, madre o abuelos. El cáncer que va a tener cada persona tiene una combinación única de cambios genéticos. No es el mismo cáncer que tiene, así sea el mismo tipo, por ejemplo, cáncer de mama de una señora a otra es distinto. ¿Por qué? Porque hay una combinación única de estos cambios que solo lo va a tener este tipo de paciente, ¿ya? Conforme sigue creciendo el cáncer, van a seguir habiendo más y más cambios adicionales en estas células para esta persona. Aún dentro de cada tumor hay células diferentes que pueden tener cambios genéticos diferentes. Es por eso que hay personas que responden a los tratamientos para el cáncer, como hay personas que a pesar de seguir el mismo régimen y mismo tratamiento, no logran recuperarse o vuelven a tener cánceres recurrentes. Pero si recibió el mismo tratamiento, pero si fue al convenio, pero si viajó a tal lugar, igual se mueren de cáncer. Personas con dinero, personas sin dinero, ¿no? El cáncer no elige, es igual que lamentablemente esta horrorosa pandemia de COVID. Cualquiera de nosotros estamos expuestos a infectarnos del COVID o a tener un cáncer. Si bien el cáncer no se adquiere por un virus, porque no es un virus el que nos produce el cáncer, lo que me refiero es que todos estamos expuestos a tener el cáncer. ¿Ok? Avanzamos. Aquí tenemos nuestras células cancerígenas, ¿no es cierto? Hay cánceres en la sangre, ¿no? Las leucemias, que son tan frecuentes y que afectan tanto, especialmente a los niños, ¿no? Es el tipo de cáncer más frecuente que existe, la leucemia, ¿no? Cáncer a la sangre, que a veces son extremadamente agresivas. La aparición de las neoplasias o cánceres durante el embarazo o gestación es una situación que va a modificar la semiología del embarazo, ¿no? Los signos, síntomas, tanto del embarazo como del cáncer. Y los procedimientos terapéuticos que se pueden o que se requieren utilizar van a aumentar la dificultad en la toma de decisiones, ¿no? Es una situación difícil la que nos exponen las personas, las mujeres, cuando se enfrentan a un cáncer durante el embarazo. Debido a baja frecuencia de estos cuadros, la experiencia del médico a veces es bastante limitada, ¿no? Por lo que el consejo terapéutico a veces es tiene que tomarse muchas previsiones, tiene que tomarse muchos acuerdos,
entre diferentes médicos, tipos de médicos, para tomar la mejor decisión terapéutica de una mujer embarazada, ¿no? Diferentes especialidades, obviamente, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros debemos de tener muy, muy en cuenta. A medida que una mujer retrasa el embarazo a edades por encima de los 30, la incidencia de cáncer aumenta. Si bien es cierto, en nuestro país el embarazo, tenemos una tasa muy alta de embarazo del adolescente, también tenemos un gran número de mujeres, especialmente las mujeres que trabajan y profesionales, que retrasan sus embarazos, ¿no? Muchas quieren acabar primero la carrera, estudiar, viajar, trabajar, tener sus realizaciones personales para recién tener la idea de una gestación. Si una gestación se da por encima de los 30, la incidencia del cáncer ginecológico va a aumentar. Actualmente la tasa es 1 de cada 1000 embarazadas. Es una tasa alta, ¿no? 1 de cada 1000 mujeres embarazadas tiene o va a tener un cáncer, ¿no? Esta es una cifra que es preocupante, sinceramente. Y ahora, aquí viene la contradicción. Tenemos una mujer embarazada, suponemos que esta mujer ha deseado este embarazo, se está por encima de los 30, 31, esta chica se graduó, hizo su maestría, viajó por todo el mundo, regresa, tiene el novio o no lo tiene, dice, bueno, pues ahora ya estoy en una situación emocional, económica, física para embarazarme. Sale embarazada, está feliz, está emocionada. Sin embargo, de pronto le detectamos un cáncer. Entonces, toda esta alegría, toda esta emoción se convierte en miedo, en confusión. Ahora, ¿qué va a suceder conmigo? Esta mujer embarazada se deprime mucho más que en un embarazo normal. Viene la ansiedad, viene el temor, viene el aterrarse, etcétera, etcétera. Entonces, entendamos que estamos ante una situación patológica muy temida. Todos asociamos el cáncer aún con la muerte. Todos asociamos el cáncer con tratamientos oncológicos que sabemos que pueden ser radioterapias, quimioterapias y muchas cosas a veces invasivas. Entonces, toda esta alegría, emoción, de pronto se transforma en pánico, miedo. ¿Y ahora qué va a ocurrir con mi embarazo? ¿Qué va a ocurrir conmigo? No me quiero morir, no quiero que se muera mi bebé, no quiero que se pierda el bebé. Es toda una situación y unas emociones realmente que aterran a una mujer embarazada, al esposo y en realidad a todo el entorno, ¿no? A todo el entorno familiar. Se pone muy, muy, muy contrariada, muy preocupada, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi bebito? Etcétera, etcétera. Insisto, si hay alguna duda, algo que no comprendan de lo que estoy hablando, no se escuche, me pueden preguntar sin ningún problema, ¿no? Quiero que primero me digan si me están escuchando perfectamente. Yo estoy avanzando y no sé si me están oyendo. Si alguien me puede escribir en el chat, por favor, si se está escuchando de manera adecuada, les voy a agradecer, ¿sí? ¿Me responden, por favor? A ver. Ah, ya, muy bien, gracias. Entonces, se escuchan. Listo, muchas gracias. Bien, estábamos entonces aquí, esta mujer embarazada que está de lo más feliz realizando su vida como mujer, de pronto descubre que tiene un cáncer. Y estamos ante una situación bastante complicada, ¿no? Los procesos oncológicos, los tipos de cáncer más asociados al embarazo son precisamente el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. ¿No? El 25% de todos los cánceres que se van a dar o se van a diagnosticar durante el embarazo son estos dos. La frecuencia es 1 en 3000 embarazos. Del 0.2 al 3.8% de tumores malignos de embarazadas se dan embarazadas y no embarazadas, ¿no? La edad media de la aparición de estos tumores malignos es 36 años, por encima de los 30, hemos dicho, ¿no? Otras neoplasias, como los melanomas, el cáncer de ovario, el cáncer de tiroides, la leucemia, los linfomas, los tumores de colon, del recto u óseos,
son mucho menores, ¿no? Los más frecuentes son obviamente el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, que es el cáncer más frecuente en todas las mujeres, incluso en las mujeres embarazadas, ¿ok? Ahora, aquí vienen las preguntas que se tienen que hacer las mujeres embarazadas, el esposo, la familia, el ginecólogo, el médico oncólogo. ¿Va a ser necesaria la interrupción de este embarazo? ¿Este proceso va a afectar al feto? ¿El tratamiento va a realizar alguna lesión al feto? ¿Vamos o podemos retrasar el inicio del tratamiento para el cáncer? ¿Se le debe advertir sobre la posibilidad de futuros embarazos o a lo mejor esta mujer queda afectada para toda la vida para sus siguientes embarazos? Insisto, estamos ante una situación bastante riesgosa y de bastante peligro para la familia, pero también de una decisión muy importante de los médicos tratantes, ¿no? Es algo que tiene que evaluar el ginecólogo y el médico oncólogo, ¿no? El médico que está a cargo del cáncer, del tratamiento del cáncer, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál es la incidencia del cáncer en el embarazo. Tenemos en el cuello uterino, no invasivo el 1.3, invasivo el 1%. En la mama 0.33, melanoma 0.14, ¿ya? Ovario 0.10, leucemia 0.01, linfoma igual 0.01 y colon rectal 0.02. Vemos que es más frecuente mama y cuello uterino, ¿no es cierto? Seguimos. Ya que está este cuadrito que me gusta, tipo de cáncer con mayor incidencia en el Perú, lo que hablé anteriormente es a nivel mundial. Tipo de cáncer con mayor incidencia en nuestro país, en el Perú. Tenemos. Vamos a hablar de los hombres, que no es nuestro motivo de esto. En los hombres, el más frecuente, próstata, ¿ok? ¿Cómo se diagnostica este examen de próstata? Mediante estos exámenes de prueba de antígeno prostático, el PSA, que es muy frecuente, y como una prueba tactorrectal para descartar el cáncer de próstata, ¿no? Es un examen que para nada les gusta a los varones, que inclusive es producto de muchas burlas de ellos, ¿no? Pasados los 40 años, es necesario que se le haga una prueba tactorrectal para poder diagnosticar un cáncer de próstata. El estómago es el segundo más frecuente. Exámenes con una endoscopía, colonoscopía o con ecografía. Luego en el hombre tenemos en el pulmón, el linfoma de Hodgkin y el colon, ¿no? Son los cánceres más frecuentes que tenemos en el varón en nuestro país. El de próstata se los lleva de encuentro. En las mujeres, ¿cuáles son los más frecuentes? Aquí está el de mama y el del cuello uterino. ¿Qué exámenes deberían de realizarse? Una mamografía, una ecografía de mamas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que utilizamos con más frecuencia en una mujer en una mujer normal y luego en una mujer embarazada, ¿no? Luego, pues sí, el cáncer de estómago es compartido con los varones y luego tenemos el cáncer de tiroides y cáncer de colon para hombre y para mujer. Pero el más frecuente, mama y cuello uterino, es decir, el cáncer ginecológico es el más frecuente en las mujeres, ¿no es cierto? Una mujer jamás va a tener un cáncer de próstata, un varón jamás va a tener un cáncer de cuello uterino, porque de mama sí lo han tenido los varones también. Muy raro, pero sí ha habido. En cambio, de cuello uterino, ese sí es imposible que tenga un varón, ¿no es cierto? Lo mismo que para una mujer, imposible tener un cáncer de próstata. El 85% de casos, el 85% de todos estos casos, lamentablemente, son detectados en estadios avanzados, donde es menor la posibilidad de curación. Es pésima la calidad de vida, es muy elevado el costo de los tratamientos y es muy elevada también la mortalidad. Mientras más tarde se detecte un cáncer, mucho más fácil que el paciente muera, mucha más probabilidad que el paciente muera, mucho más frecuente que el costo sea más alto, porque los tratamientos van a ser más complicados.
la calidad de vida se deteriora y las probabilidades de curación son mínimas, ¿no? Entonces la idea es detectar a tiempo, ¿no es cierto? Eso, en eso se basa el tratamiento para el cáncer, sea el tipo de cáncer que sea. Y ahora ya vamos a entrar de por sí al tema que nos compete esta mañana, al cáncer ginecológico. Cáncer de mama vamos a empezar ahora y el embarazo, ¿no? Hemos visto cuáles son las causas por las cuales se puede originar un cáncer, cuáles son los que más afectan, cuáles son los, generalmente los exámenes que uno debe de realizarse, ¿no? Cuáles son los factores predisponentes para que podamos tener un cáncer, ¿no? Hemos dicho que el cigarrillo en primer lugar, luego viene la exposición a las radiaciones solares, algunos productos que uno puede comer, algunas actividades que uno realiza, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Vamos ahora con el cáncer de mama durante la gestación o el embarazo. La asociación del cáncer de mama y el embarazo se define cuando, aparece un tumor maligno en la mama durante el embarazo o durante el primer año posparto. Ojo, hablamos de cáncer de mama con el embarazo cuando se detecta durante el embarazo, incluso durante el primer año posparto, es decir, el año de la lactancia materna, ¿no es cierto? Ahí es donde podemos detectar que existe un cáncer de mama, ¿ya? Esta situación se presenta de manera más frecuente que antes. ¿Por qué? Por la edad, ya decíamos anteriormente, más tardía en que algunas mujeres quieren embarazarse. Incluso ahora tenemos primigestas de 40 años. No me van a dejar mentir, ustedes que son obstetras, que trabajan en el primer nivel, en los hospitales, sabemos que a veces nos llegan mujeres primigestas con 38, 39, 40 años. Entonces, han retrasado sus embarazos y ahí es donde existe la mayor posibilidad de ser un cáncer, ¿ya? Se calcula que un 10% de mujeres menores de 40 años que hacen un cáncer de mama están embarazadas en el momento del diagnóstico, ¿ya? Un 10% están embarazadas cuando se hace el diagnóstico. La asociación de cáncer de mama y embarazo es fortuita. No significa que porque tengo, porque me embaracé, voy a hacer un cáncer. No, no, no es así. El cáncer está más ligado a la edad. Pero como justo estas mujeres se embarazan en una edad tardía, resulta que estas mujeres tienen un cáncer, ¿ya? La media es más o menos alrededor de los 34 años. Entonces, mujeres de 34 años, 35, 36, traten de buscar la presencia de un cáncer con mayor insistencia que en una mujer de 20, 21, 22 años que pocas veces va a tener. Pocas veces, no decimos que no lo tenga, ¿ya? Pero en una mujer por encima de los 30, hay que insistir, hay que ser muy acuciosos al momento de los exámenes para, para esta mujer embarazada, ¿correcto? Un segundito, por favor, vamos tomando un poco de... Y hemos hablado que al igual que todos los cánceres, el factor genético es muy predisponente. Cuando hagamos una anamnesis, cuando iniciamos el primer control prenatal, no olvidar hacer la pregunta, ¿algún familiar suyo ha tenido cáncer? ¿Mamá ha tenido cáncer de mama, de cuello uterino o algún tipo de cáncer? Si la respuesta es sí, esta paciente es una paciente que tiene algún factor predisponente a ser un cáncer, ¿correcto? Es muy importante que tengamos este dato claro para que no se nos pase en el momento de realizar la anamnesis, ¿ya? Es demasiado importante, muy importante que el factor genético esté dentro de nuestras cabecitas y conocimientos. Señora, ¿familiares con cáncer? Sí. ¿Cáncer de mama o cáncer de uterino? No, pero tuvo cáncer al pulmón. Ojo, cáncer de pulmón. Entonces, para que algún signo de sospecha podamos diagnosticar, ¿ya? Pero sobre todo nosotros vemos principalmente el cáncer ginecológico, obviamente, ¿no? Estos cánceres ligados a una mutación del BRCA cáncer 1 o BRCA de cáncer 2 aparecen a una edad más temprana que los cánceres esporádicos. Ese es un tipo de variación de cáncer.
la historia familiar de cáncer de mama, incidencia 3 veces superior a la asociación con el embarazo. Vuelvo a repetir, si la madre tuvo un cáncer de mama, esta hija puede hacerlo. Si la madre tuvo un cáncer de útero, esta hija podría hacerlo, ¿ya? Y es importante que podamos saber y podamos no asustar, no alarmar, sino que tengan conocimiento de que existe mayor posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, sus exámenes, tanto los exámenes de mama, los autoexámenes o las mamografías después de los 40 años, son mucho más importantes que en las mujeres que no tienen familiares con cáncer, ¿ya? Ahora, ojo, hay que explicar muy claramente a nuestros pacientes. Normalmente, las personas, las mujeres con las que trabajamos en el primer nivel, son mujeres con un grado de instrucción a veces limitado. Tienen solo primaria, muy poca secundaria completa, algunas incluso todavía son analfabetas, ¿no? Nuestras mamitas de los vasos de leche, de los comedores, de las asociaciones, etcétera, etcétera. Y a estas mujeres, nosotros como obstetras, les realizamos periódicamente el Papa Nicolau, ¿es verdad? Sí, porque es nuestra parte de nuestras actividades con las mujeres en edad fértil. Pero hay que explicarles muy bien que cuando hacemos el Papa Nicolau, estamos diagnosticando o previniendo el diagnóstico del cáncer del cuello uterino, no del útero, no del ovario, no del pulmón, no de ninguna otra parte más. Porque ¿qué resulta? Que muchas veces esta mujer que se ha hecho todos los años su Papa Nicolau y que estaba negativo, de pronto hace un cáncer de endometrio o un cáncer de ovario. Y dice, pero si me hacía mi Papa Nicolau todos los años, ¿cómo es posible que tenga cáncer? Hay que explicarle que ese tipo de cáncer no se puede diagnosticar cuando hacemos el Papa Nicolau, ¿ya? Si nosotros le informamos eso a la paciente, entonces, si por A o B, Dios no lo quiere, hace un tipo de cáncer de ovario, de endometrio, de útero, de trompa de Falopio, no va a poder decir que ustedes le hicieron mal el Papa Nicolau o que el Papa Nicolau no sirve. No, lo que va a decir es que este tipo de cáncer que ahora tengo no se podía diagnosticar o no se podía saber con el Papa Nicolau que me hace. Y le decimos, ¿por qué le hacemos solo el de Papa Nicolau? Porque es el más frecuente, ¿ya? Ese es el motivo. Seguimos. Ahora, en una mujer embarazada, todos sabemos que se aparecen varios cambios fisiológicos, ¿verdad? Vamos a recordar la fisiología del embarazo. ¿Qué hacemos? Se ensanchan las caderas, ¿no? Crece el útero hace que suba el diafragma hace que los pulmones se retraigan y que se estiren un poquito, pero eso es un poquito de dificultad para respirar, ¿no es cierto? Crece un poquito el corazón, se pone dextro, ¿no? Rota un poquito a la derecha, ensanchamiento de caderas, etcétera, etcétera, ¿no? A veces ensanchamiento de manos, ganamos peso, etcétera. Pero junto con estos cambios, ¿no?, que son evidentes, también existen principalmente los cambios fisiológicos, ¿no? Y sobre todo nuestras hormonas que se incrementan de una manera extraordinaria. Primero tenemos que la estrona se incrementa 10 veces más, ¿ah? Luego tenemos que el estriol se incrementa 1000 veces más, ¿ya? El cortisol aumenta, la prolactina aumenta, por eso es que a veces tenemos galactorrea durante el embarazo, ¿no es cierto? Una mujer que dice, señorita, me sale leche de mi mama. ¿Por qué? Porque esta prolactina se ha incrementado. Se incrementa el peso de las mamas, nos volvemos todas muy turgentes, ¿no? Y mamarias, a pesar de nuestra brasier estalla 32 y en el embarazo llega a 36. Las mujeres andan bien orgullosas con sus pechos, sobre todo aquellas que
es uno de los cambios, ¿no? Junto con el cambio del crecimiento del útero, es el crecimiento de las mamas, ¿no? Entonces, crece nuestra mama de unas maneras 180%, ¿no? Es dos veces más el tamaño y la dimensión que tienen de manera normal, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Para el diagnóstico del cáncer de cuello uterino, de mama, se retrasa de 3 a 15 meses. A veces no se puede diagnosticar durante el embarazo. Y esto no debería de ser, ¿no? Más del 50% del diagnóstico postparto, la paciente embarazada se había palpado un bultito durante el embarazo. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no logra identificarlo, no logra saber, ¿no? Porque también recordemos que aumentan el tamaño de las glándulas mamarias, ¿no? Entonces uno siente bultitos y dice, esto es una glándula mamaria. Y es difícil que una mujer embarazada pueda hacer la diferenciación entre una glándula mamaria y un tumor maligno. Pero esto le puede ocurrir a la gestante, no a la obstetra que la atiende. Y mucho menos que esta obstetra que la atiende olvide realizarle el examen de mama cuando vienen a su control del embarazo, ¿no? Esto es una de las partes más importantes. Probablemente nosotros no estemos muy activos cuando se hacen los diagnósticos citológicos, cuando se hacen la radioterapia, quimioterapia, en eso nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí la tenemos al momento del examen, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros realizamos un excelente examen de mama en nuestra embarazada y le enseñamos a la embarazada a realizarse su autoexamen, entonces ella va a poder palpar. Por último, quizá la embarazada, cualquier tumor extraño que encuentre, señorita, encontrar una bolita y no lo sea, pero pequemos de exceso y no de defecto. Nosotros, tal vez, muchas son obstetras nuevas, no tienen todavía la pericia para poder diferenciar una glándula mamaria con una tumoración. En unas imágenes posteriores vamos a ver un poco más, pero les voy diciendo, hay distinto. Uno, este muchas veces está fijo, no se mueve, no es doloroso, no es de una manera compacta, tiene los bordes irregulares. De esta manera nosotros podemos diferenciar un tumor maligno que una glándula mamaria o un tumor benigno, ¿no? No hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, tenemos que pensar pecar, pero no. Muchas veces las obstetras ya tienen 10 pacientes, 15 pacientes, ni siquiera examinan esas mamas o hacen un saludo de la bandera. Les dan una pasita por las mamas como si buscara nada. Y de esto no se trata. Se trata de hacer un excelente y adecuado examen de mama. Quizás no en todos los controles prenatales, entiendo que a veces se tienen muchas más actividades, pero al menos en el primer control prenatal, al menos cuando pasa el segundo control prenatal y sobre todo cuando estamos en el tercer trimestre. No, perdón, control prenatal no, segundo trimestre y tercer trimestre, mínimo unas 3-4 veces nosotros debemos de realizar este examen de mamas, ¿correcto? A nuestras gestantes y enseñarles el buen autoexamen de mamas que ellas deben de realizar, ¿ya? No es posible que diagnostiquemos un cáncer durante el puerperio cuando probablemente este cáncer ya estaba presente durante el embarazo. Hay que ver qué cosa. ¿Se va a tratar de salvar a la madre? ¿Se va a tratar de proteger al feto de los efectos probables tanto del cáncer como del tratamiento? Del tratamiento oncológico, vamos a intentar mantener intacto el sistema reproductor para las gestaciones futuras, es algo que se tiene que tratar con la mujer embarazada, ¿no? O con la mujer puerpera, pero una mujer lactante. Mire, señora, se ha encontrado el cáncer, esto lo hace obviamente el médico, tanto el médico ginecólogo como el médico oncólogo. Ellos son los que tienen que ver, verificar qué es lo que se va a cuáles son las acciones que se van a tomar, cuáles son las repercusiones que pueden tener con la mujer, tanto en su sistema reproductor como para su embarazo, ¿no es cierto? Esto es algo demasiado importante. Ahora, cuando realizamos un examen, un examen de mama, en una mujer, tanto
tanto embarazada como no embarazada, porque nosotros también realizamos el examen cuando vienen las mujeres para la planificación familiar, ¿no es cierto? También lo realizamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que encontramos? Primero, es una tumoración palpable no dolorosa. El tumor cancerígeno no produce dolor, no tiene dolor al comienzo. ¿Qué más? Hay aumento focal en la consistencia de la mama, ¿no? Hay una parte de la mama donde se ve más turgente, más grande. ¿Qué más encontramos? Retracción de la piel. La piel está como retraída para atrás, como hundida, ¿ya? Como hundida. Cambios, hay cambios en la textura de la piel, está hundida. ¿Qué más encontramos? Retracción del peso, ahí está. El peso que puede ser turgente está retraído, hundido para adentro, ¿ok? ¿Qué más se encuentra? Secreciones por el pezón que puede ser como lágrimas o sanguinolentas o amarillas. Ojo, descartar que no sea pues una secreción mamaria, ¿no? Lo que llamamos pues la galactorrea, ¿no es cierto? ¿Qué más? A veces hay úlceras, hay heridas, tumor, edema, hinchado, rojo. A veces hay toda un área hundida. Eso es un probable cáncer o tumor, ¿no? No puede pasarnos por alto esto, ¿no? Recuerdo bien a una paciente en el penal Santa Mónica. Era una compañera de trabajo increíble. Me dijo, por favor, estoy sintiendo algo extraño en mi mama. Le hago el examen, al sacarse el brasier encontré obviamente una zona hundida en la mama. Toda esta zona estaba hundida, ¿ya? Hundida, perdón. Un momento, así no está. Toda esta zona estaba hundida. Y yo le digo, pero ¿cómo no te has dado cuenta? Es, me dijo, lo que pasa es que yo uso brasier con aro, no con fierrito. Y yo pensé que el aro me había provocado esta marca. Era una cosa más que evidente, prácticamente esa mama estaba partida en dos pedazos. Digo, esto es una tumoración maligna. Obviamente era un tumor sumamente grande. Aquí vamos a ver también los tumores sumamente avanzados. Esta compañera sobrevivió solamente un año. ¿Pero cuánto tiempo lo tuvo? ¿Cuánto tiempo lo tuvo? Y no era una persona ignorante. Era una compañera de trabajo, ¿no? ¿Cuánto a veces ignoramos nosotras mujeres sobre el cáncer o sobre la apariencia de nuestra mama? Tenemos que enseñar a nuestros pacientes que se tienen que inspeccionar las mamas en el espejo, que las mire para que no te sea alguna diferencia entre una mama y otra, que sepan si hay, el pezón comienza a retraerse, hundirse, si la textura de la piel cambia de una mama a otra, si tiene alguna bolita, si hay alguna secreción que sale, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, todos estos, una mujer tiene que saber cómo tratar, cómo mirar y diferenciar. ¿Qué más puede encontrar? Un nódulo duro, fijo y de contorno irregular. Sobre todo eso, de contorno irregular, ¿ya? En las glándulas, el contorno es redondito, bien clarito, cuando es una bolita. O algún tumoración benigna. En cambio, cuando es maligna, es estrellado, irregular, ¿no? Con una forma fusiforme, que le dice, ¿ya? Hay secreción hemorrágica en una sola mama o en las dos, o pus, generalmente en una mama la que tiene el tumor. ¿Qué más se encuentra? Adenopatías axilares duras, fijas y solo en un lugar, ¿ya? En el mismo lugar donde encontramos una mama extraña, comenzamos a continuar por la línea axilar y vamos a encontrar en la axila un ganglio duro, fijo. No se mueve. Hay retracción de la piel del pezón y edema cutáneo. No está inflamada toda la parte de la piel de la zona donde se encuentra el tumor maligno, ¿no? Todas estas características que acabamos de mencionar nos hace ver o pensar que efectivamente estamos frente a un cáncer de mama, ¿ya? Insisto, enseñarle a nuestras pacientes al autoexamen. Aprendamos nosotras, que la mayoría somos mujeres,
a realizarnos el autoexamen. Y este siempre va a comenzar mirándonos al espejo con las dos mamas descubiertas, ¿no? Y nos agarramos la cintura. ¿Para qué? Para mirarlas y que las dos mamas permanezcan a la misma altura. Verificar los pezones, los presionamos para ver si sale alguna secreción. Miramos si este pezón está retraído y comenzamos a examinar. Con una mano derecha examinamos la mano izquierda, con la mano izquierda examinaremos la mano derecha, ¿no es cierto? Y dividimos nuestra mama en cuatro cuadrantes, ¿verdad? Es importante la exploración durante el primer trimestre. Cuando hacemos el primer control prenatal, no olvidemos hacerle un excelente examen de mama a esta mujer. Puede ser ella echada en la camilla o parada, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos el examen comenzando, dividiendo, como les decía, la mama en cuatro cuadrantes. Ahorita viene una imagen un poco más específica, ¿ya? El tamaño medio en el momento del diagnóstico durante el embarazo siempre es de 3.5, casi el doble del tamaño que se puede encontrar fuera del embarazo. O sea, el tumor se siente, se palpa más grande, se evidencia más grande, producto también, recuerde, del crecimiento de la mama, etcétera, etcétera. El riesgo es 2.5 más elevado de detectarse en un estadio avanzado. Más del 40% de los cánceres que se encuentran, y cánceres de mama que se encuentran en el embarazo, son de estado avanzado, más que las mujeres no embarazadas. ¿Por qué motivo? Porque probablemente esta mujer tenía el cáncer en la mama antes de estar embarazada y se le detecta recién en el embarazo. ¿Por qué? Porque recién empiezan los exámenes verdaderos de mama, el tamaño de la mama, y la mujer recién comienza a prestarle más atención a la mama de lo que hacía normalmente cuando no estaba embarazada. Probablemente esta mujer, si no está embarazada, jamás se acerque al consultorio obstétrico para nada, ¿no? O viene solo por un método anticonceptivo, o va y lo compra sus preservativos en la farmacia, o el método anticonceptivo en la farmacia. Entonces, no tiene acceso a un examen de mama, o no sabe cómo realizarse un autoexamen de mama, ¿no? Porque realmente todas las mujeres deberíamos saber realizarnos un perfecto, un excelente autoexamen de mama. ¿Y qué diagnóstico diferencial se debe de realizar? No porque encontramos, toda bolita que encontramos es su casa. No, tampoco es así. ¿No es cierto? Tampoco esto es así. Tenemos que diferenciar con el galactosele. ¿Qué es el galactosele? Son a veces se ensanchan quistecitos que se encuentran dentro, o sea, los conductos mamarios se ensanchan, ¿no? Y aparece el galactosele, ¿no? Conductos mamarios ensanchados, que no necesariamente son cáncer. ¿Qué más? Adenomas tubulares, que son pues quistecitos benignos, ¿no? Fibroadenomas, que también son benignos, mastitis que se producen en algunas mujeres por alguna infección que se está dando dentro de la mama o de las glándulas mamarias, abscesos también puede tener, ¿no? algún virus que le produce un absceso en la mama y que puede hacernos creer que es un cáncer y no necesariamente es un cáncer. Entonces, sospechamos que es un cáncer, pero al final puede ser que es un galactosele, un adenoma, un fibroadenoma, una mastitis o un absceso, y no necesariamente un cáncer de mama. Entonces, esto también le decimos a la mujer para que no se asuste. Yo encuentro una bola, está llorando todo el día, se mira la consulta porque este es un cáncer. No. Hay tumoraciones benignas, pero hay que ubicarlas, detectarlas y nosotros hacer la diferenciación. ¿Qué cosa es verdaderamente, no? No, señora, tranquila, es una tumoración benigna, fundó más un fibroadenoma, que es muy frecuente, o un galactosele, o una mastitis, ¿no? No es cáncer, señora, pero es importante poder diagnosticar y poder hacer la diferenciación, ¿ya? Ahora, ¿qué métodos de diagnóstico conocemos o tenemos? Disculpan unos minutos, pero comprenderán
que estar hablando, siempre ustedes me hagan preguntas, todavía me genera mucha sed. Así que cuando escuchen que me interrumpo unos minutitos es porque estoy tomando un poco de líquido. Por favor, para continuar, ¿sí? Bien. ¿Cuáles métodos diagnósticos? El preferido, que es la mamografía. Ahora, ¿no? Estos son para diagnósticos, confirmaciones. ¿Se puede hacer una mamografía durante el embarazo? No está contraindicado. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad del 22 al 75%. Son falsos negativos. O sea, se va a evidenciar una tumoración. Sin embargo, no se puede diagnosticar efectivamente o fehacientemente que esto sea un cáncer, salvo que sea una tumoración sumamente grande, ya con características bastante patognómicas, como se dice, y bastante evidentes, ¿no? Con cánceres ya pues bastante avanzados, donde sí, pues la mamografía es completamente definitiva. Pero del 22 al 75%, no se puede diagnosticar definitivamente. Sí se puede ver que hay una tumoración, no que definitivamente esta sea una maligna, no, o un cáncer. El ultrasonido mamario o la ecografía mamaria es bastante más efectivo que la mamografía y no le produce ningún daño al bebé. La resonancia magnética, ahorita la vamos a ver más adelante, la punción aspirativa por aguja fina, que esto se debe de realizar de todas maneras para poder sacar líquido de la zona de la tumoración y poder hacer un diagnóstico. Y la biopsia. Esta debe realizarse si clínicamente o por imágenes es sospechoso de cáncer uterino, ¿no? Entonces hay que realizar biopsia de todas maneras. Ok, hacen una mamografía y miran, aquí hay una tumoración, pero no podemos determinar si esta tumoración es un cáncer o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle además una biopsia. ¿Ya? Vamos a realizar una biopsia para ver si este tumor es maligno o no. ¿Ya? Igual, hacemos una ecografía, queda la duda. Vamos a hacerle su biopsia para poder determinar si esta tumoración es maligna o no. Que creo que eso es lo más adecuado, lo que debería de hacerse siempre con todas las mujeres que tienen este tipo de tumoraciones en la mama, ¿correcto? Ya que esta imagen me gusta mucho, ¿ya? Esta imagen la vamos a utilizar no solamente para los fines, sino para recordar el examen de mama o el autoexamen de mama o el examen que nosotros realizamos al paciente, ¿no? Recordamos que nosotros dividimos la mama en 4 cuadrantes. Superiores, 2 superiores, 2 inferiores, ¿no? Línea así, línea así. Y tenemos entonces 2 cuadrantes superiores que son el derecho e izquierdo y 2 cuadrantes inferiores que son el derecho e izquierdo. Y la axila. Cuando empezamos a examinar a una mujer, utilizamos los 3 dedos medios, las yemas de los 3 dedos medios y comenzamos de una manera radial, empezando desde la hora 12 y avanzamos por aquí, ¿no es cierto? De manera radial. Cuadrante superior derecho, inferior izquierdo, y luego nos dirigimos a la línea axilar, pasamos por toda esta línea y ubicamos en la axila y aparte en la región supraclavicular también. Aquí buscamos, ¿qué cosa? Ganglios axilares y supraclaviculares, ¿ya? Aquí tenemos, esta es una glándula mamaria, este es un lóbulo mamario y todo aquí está normal. Sin embargo, aquí tenemos un conducto normal y aquí tenemos un conducto con células que comienzan a ser anormales. Ya hemos dicho que se puede dar un cáncer cuando crecen las células o cuando se multiplican las células, ¿no es cierto? Se multiplican las células y aparece de esta manera cáncer, ¿ya? Miren. ¿Correcto? Miren.
Esta es una célula, un conducto con células anormales. Y aquí tenemos los lóbulos, lóbulo normal, y aquí ya tenemos los lóbulos. Aquí estamos hablando de los conductos, estos. Pero aquí ya estamos hablando de los lóbulos mamarios. Aquí este es un lóbulo normal, y aquí este es un lóbulo lleno de células cancerígenas, ¿ya? Entonces, este lóbulo mamario se va a distorsionar, va a crecer, se va a ver como una tumoración, ¿ya? Cáncer de mama, estadio 1A, cuando mide de 2 centímetros, hasta 2 centímetros. Estadio 2, 1B, cuando crece o hay más células, ¿ya? El tumor mide 2 centímetros más, está bien. Hay cáncer entre 1 o 3 ganglios, aquí tenemos más cáncer, estadio 2A, cáncer de mama. Estadio 2A, tenemos más tumoraciones, no solo una. El tumor mide 2 centímetros al menos. Y aquí ya tenemos el 2B cuando mide de 2, más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros. ¿Ya? Es menor, más de 2 centímetros, pero menor a 5 centímetros. ¿Ya? Esta figurita es muy bonita porque nos recuerda los cuadrantes, nos recuerda el cáncer que podemos encontrar en el conducto mamario o en la misma glándula o el óvulo mamario, ¿ya? Aquí puede estar, en el óvulo. Esta es la glándula, este es el óvulo mamario. En el óvulo mamario encontremos células cancerígenas, ¿ya? Miren qué difícil, qué complicado. Y mientras tanto, esta mujer está con sus tremendas mamas crujientes, bien contenta, bien emocionada, que va a dar a luz por primera vez a su hijo. ¿Ok? Entonces, entendemos que muchos cánceres de mama pasan desapercibidos y recién se detectan en el momento de la lactancia, cuando ya el tumor tiene más de 2 centímetros donde lo pueden palpar. Como dijimos en láminas anteriores, a veces es mide 3.5 centímetros cuando lo estamos encontrando en el momento de la lactancia o en el momento del embarazo, que este tumor ha crecido de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad glandular, ¿no? Las mamas durante la lactancia avanzaron. Entonces, esto es avanza mucho más durante el embarazo, ¿no? Bien. Entonces, aquí viene, ¿ya? Miren, 5 centímetros pasa de estadio. Imagínense, un tumor de 5 centímetros, que es como un limón, es un tumor sumamente grande. Y no llegó de 5 centímetros de un día para otro, ¿no? De la noche a la mañana no llegó a 5 centímetros. Ese tumor ha tenido que medir 1, 2, 3. ¿Y qué pasó? Que nadie lo diagnosticó, que nadie lo encontró. ¿Por qué llega a 5 centímetros un tumor de mama? Si esta mujer jamás tuvo un control del embarazo, nunca pasó por un obstetra, se puede entender que no lo imaginó. Pero en una mujer que iba, ya sea por planificación familiar o más aún, que vaya con un problema de que haya tenido controles de embarazo y no se le haya detectado, esto sí es una falta grave que podemos nosotros haber estado cometiendo, ¿correcto? Entonces no podemos encontrar a una mujer con una tumoración de 5 centímetros y no haberlo palpado y no haberlo diagnosticado durante el examen de mama. Desde aquí, tareita, acabando esta presentación, a hacernos nuestro autoexamen de mama. Ahora, si aprendemos a hacer un excelente autoexamen de mamas, vamos a poder hacer un excelente examen de mamas a nuestras pacientes que confían en nosotros. ¿Sí? Que confían en nosotros. Siguiente. Ahora, la mamografía. Como ya dijimos, es menos sensible debido a que las mamas se ponen muy densas, pues crecen, ¿no? Se llena de grasa, no solo de glándulas mamarias ni de leche, sino de grasa. Entonces es también densa. Miren, esta es una tumoración maligna. Si se dan cuenta, se ve una zona blanca igual que aquí, pero aquí la forma es
irradiada, ¿ya? No tiene contornos regulares, mírenla. Tiene una forma irradiada, como de estrella. Este es un tumor maligno. No es fiable para descartar, sin embargo, si esto ve en una mamografía, ¿aquí qué vamos a hacer? Una biopsia, obviamente. ¿No es cierto? No puede pasar esto por alto. Aquí hay que hacer una biopsia de todas maneras a esta mama. La sensibilidad es del 86%. Puede realizarse durante el embarazo con seguridad. No hay problema con el feto. Se puede utilizar con protectores abdominales de plomo. Se puede realizar esta mamografía en una mujer embarazada sin mayor preocupación. ¿Correcto? Listo. La ecografía. Acá está. Distingue las masas quísticas de la sólida. ¿Ya? Miren. Aquí se puede ver un poquito más en una ecografía. Pero muchas veces, ¿no? Y hay que entender que nuestros pacientes, pues, no son pacientes que tienen dinero, ¿no? A veces le vas a mandar una mamografía y también le mandamos a hacer una ecografía. Mandamos uno, mandamos la otra. Hay que pensar en la economía de nuestro paciente. Ahora, pues, si le cubre, sí, se para buena. Pero sí, muchas veces en nuestros centros de salud no tenemos mamografía, en ninguno. Esto nomás existe en los hospitales, ¿no? Y lo que vamos a hacer es mandarle referencia y un montón de cosas. Entonces, si encontramos una patología, esto pasa pues ya de ser un embarazo normal, que es el que nosotros diagnosticamos, a convertirse en un embarazo alto. Entonces, lo vamos a pasar al médico para que el médico sugiera hacer o bien la mamografía o bien la tomografía. ¿Ok? Perdón, o bien la ecografía mamaria, ¿ya? Dios mío, menciono acá rato la tomografía con tantos pacientes con COVID y tantas tomografías que se han enviado a realizar, entonces esta situación se pone un poquito, nos viene con mucha frecuencia este nombre para nosotros, ¿sí? Bien. Entonces, se distingue las masas quísticas, no es capaz de discriminar de modo concluyente la lesión. Entonces, si encontramos una tumoración aquí, ¿qué vamos a mandar a hacer? Una biopsia, definitivamente, ¿no? Aquí hay una tumoración, biopsia, listo. Sospechar malignidad ante una imagen ecográfica sólida, irregular, o sea, se ve un tumor sólido, ¿no? Y es irregular, son bordes irregulares, no son bordes compactos, bonitos, hipoecogénica o heterogénea, con bordes mal definidos y pérdida del eco posterior, ¿ya? Eso sobre todo son términos que obviamente lo manejan bien los ecografistas, los radiólogos, no lo manejan muy bien, pero que nosotros debemos también conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen con su ecografía donde la obstetra que le mandó a hacer ese señor y también lo que dice aquí, entonces tenemos que entender que si encuentran en más ecográficas sólidas, irregulares, con bordes mal definidos, están hablando de una tumoración que puede ser maligna y que necesita sí o sí hacerse una biopsia. No olvidar esto, por favor. Cada vez que yo empiezo una clase, siempre digo, no todo lo que yo estoy diciendo lo van a recordar. Probablemente para dentro de 2 horas solamente van a recordar la mitad. Mañana el 20%, dentro de una semana el título y en 2 meses no van a recordar nada. Pero no tiene sentido estar en un curso, llevar un curso para no recordar nada, ¿no? Entonces, como buenos profesionales que somos, hay que quedarnos con las cosas básicas, principales. La que deben de recordar primero, uno, toda mujer embarazada hay que hacerle el examen de mamas mínimo 3 veces durante su embarazo. Y enseñarles correctamente a realizarse su autoexamen de mama, no olvidando que tienen que tocar la zona axilar y la zona supraclavicular, por encima de la clavícula, ¿correcto? 2, si nosotros estamos indicando que sea una mamografía o una ecografía mamaria y nos salen quistes, tumoraciones de bordes irregulares, definitivamente se tiene que mandar a hacer una biopsia, ¿ya? Nosotros no somos ginecólogos, no somos médicos oncólogos, nosotros no podemos minimizar o decir, no, pues esto debe ser un quistecito cuando no nos compete hacer ese diagnóstico, ¿ya? Entonces pasamos inmediatamente al médico para que el médico, si tiene un poco más de conocimiento que nosotros,
sepa qué hacer, y si no lo tiene, porque muchas veces no han visto mucha ginecología, le podamos sugerir, doctor, ¿qué tal si mejor referimos a esta paciente para que le puedan hacer una mamografía o una ecografía mamaria, ¿no? Y esta paciente sea diagnosticada. Siempre es preferible pecar de exceso que pecar de desfecto. Ah, no era, ok, pero ya estamos tranquilas usted y yo, señora, porque imagínense si hubiera sido caso. Qué bueno que no lo es. Y si es positivo, entonces hemos actuado bien, ¿ya? Esto es algo que nosotros debemos hacer muy bien. ¿En qué momento actuamos? La citología por punción y la biopsia permite establecer el diagnóstico, ¿no es cierto? Aquí está. Se le toma la aspiración del quiste con una aguja fina, ¿ya? Y luego se hace la prueba. Pero tiene que hacerle esto o una biopsia, ¿ya? Para poder establecer el diagnóstico definitivamente. Bien por punción o bien por biopsia, ¿correcto? Ahora, la resonancia magnética. Fuera del embarazo se utiliza mucho más, sobre todo para saber el seguimiento del paciente y para ver si es que este cáncer tuvo metástasis o no. Fuera del embarazo se utiliza mucho. En el embarazo, solo en casos muy específicos, dado que se utiliza una sustancia que es el gadolinio, y no hay ningún estudio aún que asegure que no le puede causar lesión al feto. Entonces, una mujer embarazada, muy pocas veces vamos a hacer la resonancia magnética. Sin embargo, en casos avanzados donde la vida de la madre corre ya bastante peligro, sobre todo para saber la metástasis, es que se hace la resonancia magnética. Ninguna mujer no embarazada o en cualquier paciente no embarazada es uno de los métodos que se utiliza mucho más para saber hasta dónde ha complicado o ha comprometido este cáncer, hasta dónde ha llegado lo que estamos hablando verdaderamente como metástasis, ¿sí? Los tumores malignos mamarios durante el embarazo son indiferenciados, ¿no? Siendo que la mayor parte moderada, sobre todo, no se pueden diferenciar bien, ¿no? Acá está, ya dijimos, cuadrante. Este tumor se encuentra ¿dónde? En el cuadrante superior derecho, ¿no es cierto? Miren, aquí está, de la mama. Si estamos volteados para ese lado, de la mama derecha. Aquí está. Miren este tumor, ¿ya? Pequeño todavía, pero ahí está. Este es un cáncer, ¿no? Bordes irregulares, bordes irregulares. La afectación axilar de los ganglios linfáticos es mucho más elevada durante el embarazo que menos. O sea, esta mujer que tenía probablemente este tumor cancerígeno antes de estar embarazada, probablemente los ganglios no fueron afectados. Pero durante el embarazo se incrementa el 54 veces más por ciento. ¿Por qué? Porque los ganglios linfáticos tienen mayor actividad. Por eso es que los ganglios se inflaman más y se pueden evidenciar más, ¿ya? Los líquidos solo pueden salir en una dirección, por eso es que esto se inflama. Encontramos una tumoración aquí, de pronto un ganglio axilar inflamado, esto es muy probable que sea un cáncer, ¿ya? La mayor afectación ganglionar axilar está relacionada con el mayor tamaño del tumor y el peor grado de la diferenciación. Mira, aquí vamos, más adelante vamos a ver un cuadro muy bonito, donde nos habla perfectamente de los estadios del cáncer, que a veces, muchísimas veces, no conocemos y nos cuesta trabajo. Obviamente no lo vamos a aprender, pero sí es bueno que lo tengan, o le tomen una fotito, lo guardan en su celular, donde tienen los archivos a revisar para poder saber cuándo hablamos y cómo clasificamos los tumores mamarios. Ese cuadro pues, vamos a ver en unas diapositivas posteriores cómo se pueden diagnosticar, cómo es que se diagnostica, ¿ya? La metástasis ganglionar está presente en un 50-80% de los casos
mucho más en el embarazo frente al 55% en mujeres no embarazadas. Miren qué dato tan importante, ¿ya? Justo cuando esta mujer está embarazada o cuando está dando de lactar, la metástasis, sea que pueda dirigirse, migrar este cáncer a la parte de los ganglios, se da en un 50 a 80% de los casos, frente solo a un 55% de mujeres embarazadas. Entonces es mucho más peligroso, mucho más riesgoso en una mujer embarazada o puérpera, ¿ya? El pronóstico de las embarazadas sin invasión ganglionar es igual que el de las no gestantes. ¿Ya queda claro? Cuando, quiere decir, en castellano, que cuando una embarazada no tiene invasión en el ganglio, el pronóstico es igual que en una mujer no embarazada. El mismo riesgo tiene. Pero cuando hay una invasión ganglionar axilar, el pronóstico es mucho más difícil en una embarazada. ¿Correcto? ¿Quedó claro esto? ¿No hay preguntas? Continúo. Ojalá me hicieran preguntas para yo poderme detener y explicarles un poco más en caso que no lo entendieran. ¿Correcto? Listo. Seguimos. Insisto. Cuando hay metástasis ganglionar en una mujer embarazada, el pronóstico es un poquito más complicado. Y en una mujer embarazada, la metástasis ganglionar llega a hasta un 80% en comparación del 55% de las mujeres no embarazadas, ¿ya? Un cáncer de mama en una mujer embarazada es mucho más riesgoso que en una mujer no embarazada. Ya que está esta tabla que les estaba mencionando, que es importante, ¿ya? Que es muy importante para poder ver los estadios clínicos. Estadio 1, ¿cuál será el estadio? Porque esos son los estadios que vemos nosotros cuando clasifican el embarazo, ¿no? Estadio 1, estadio 2A, 2B, 3A, 3B, ¿qué será esto? Y luego vemos esto. Uy, no entendí. Aquí viene la explicación y nos vamos a demorar unos minutitos para que se pueda explicar. T1. Que lo vemos por aquí, ¿ya? T1, ¿cuándo es? Cuando el tumor mide de 2 centímetros a menos. O sea, tenemos, encontramos un tumorcito. ¿Cuánto mide? ¿2 centímetros o 1 centímetro y menos? Estamos en T1, tumor 1. Tumor 2, mide más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros. Quiere decir que este tumor puede medir 3 centímetros, 4 centímetros, 4.5 centímetros, hasta 5 centímetros. Significa que es un T1. 2, tumor 2. T3, más de 5 centímetros. Entonces aquí ya estamos ante una tumoración 3, más de 5 centímetros. Tumoración 3, T1. Nos dicen T1, hasta 2 centímetros. T2, de 3 a 5. T3, más de 5. T4, es un tumor de cualquier tamaño, ojo, de cualquier tamaño, sin embargo, ya se extiende a la pared torácica o a la piel. Ya se pega al tórax o a la piel. Aquí ya estamos hablando de un tumor 4. No importa si mide 2 centímetros, no importa si mide 5, no importa si mide 3, si mide 7, si mide 10. En este caso, ya se extiende a la pared del tórax o a la piel. ¿Ya? Ya está dirigido a esas zonas. Entonces, esto ya es preocupante. Aquí ya encontramos retracción de la piel. Correcto. Entonces hablamos de un T4. No importa el tamaño. ¿Quedó claro esto? Aquí hablamos de los tumores. Listo. Ahora vamos a ver los nódulos linfáticos. N. Nosotros tenemos T1, NO, MO. Uy, ¿qué significará? Tinomo. ¿Qué será esto? Esto es lo que significa. Nódulos linfáticos regionales. NO. No. No hay ningún ganglio en la célula. N1, hay un ganglio axilar, pero es movible, se mueve, justo en el lado donde está el tumor. N2, o nódulo 2, ganglio axilar fijo en el mismo lado, en ausencia de metástasis clínicamente evidente. ¿Ya? Tenemos ganglios axilares físicos en el mismo lugar. N3, ya hay metástasis en los ganglios
supraclaviculares. Entonces, si nosotros encontramos un ganglio por encima de la clavícula y un ganglio en la axila, estamos ante un N3. Si no encuentro ningún ganglio en las axilas, N0. Si encuentro solo un ganglio, pero se mueve, N1. Si encuentro ganglios, pero están fijos, retraídos en el mismo lugar en la axila, es un N2. ¿Ah? Ojo, esto es algo que sí deben ustedes aprender, recordar. Si no lo van a querer aprender, tómale una foto y pónganlo al costadito del consultorio, en una mica, para que cuando hagan su examen de mama y encuentren un tumor, puedan decir T1, T2, N1, N2, y ya sabemos que están hablando del tumor y del nódulo linfático. ¿Correcto? Sea en las axilas o sea supraclavicular. Y el M, que significa metástasis, T, tumor, N, nódulo, M, metástasis. Metástasis. MX, no hay ninguna metástasis. MO, no hay metástasis a distancia. M1, metástasis a distancia. ¿Ya? Quiere decir que no solo lo encontramos en la mama, ¿no? Y hay una metástasis a otra zona. ¿Qué zona? Puede ser, no sé, el pulmón, el esternón, el hueso, toda la parte de la axila, el otro lado, etc. Ya encontramos metástasis. Correcto. Una vez que encontramos metástasis, es M1. MX, no puedo evaluar la metástasis distante. M0, no hay metástasis. M1, si hay metástasis a distancia. Entonces, ahora sí vamos a los estadios clínicos. ¿Ya? ¿Aprendido o entendido estos definiciones T1, N0, MX, podemos entender los estadios clínicos, ¿ya? Sin entender esto, no vamos a poder saber los estadios clínicos, ¿ya? Pero un momentito, por favor. Entonces, cuando vemos que dice estadio 1, ¿cuál es estadio 1? T1, el tumor, menos de 2 centímetros, ¿verdad? O hasta 2 centímetros. NO, no hemos encontrado ningún nódulo en la axila. M0, quiere decir que no hay metástasis. Listo, ese es el estadio 1. O también puede ser, tengo un T2, el tumor está de 2 centímetros o más, de 2 a 5 centímetros, pero no hay nódulos en la axila y no hay metástasis, ¿ya? En todos estos tenemos que es estadio 1. Tumor de 2 centímetros hasta tumor de 5 centímetros, pero sin nódulos y sin metástasis, ¿correcto? A ver. Aquí me han escrito una pregunta. A ver, ¿quién me está haciendo esta pregunta? Vamos a ver. Ok. Los tratamientos los vamos a ver más adelante, pero ojo, recordemos que nosotros somos obstetras. Nosotros no trabajamos con el tratamiento. Sin embargo, los voy a mencionar los que se dan, ¿ya? Lo voy a tener aquí cuando lleguemos a la etapa de tratamiento. Ahorita estamos viendo recién los diagnósticos y la clasificación. ¿Estamos de acuerdo? A la hora que llegamos al tratamiento vamos a responder directamente esta pregunta. Uy, pero es una paciente con carcinoma infiltrante invasivo grado 3. Ah, so. Complicado, ¿eh? Pero ya lo vamos a ver en unos minutos. Bien. Entonces estamos en el estadio número 1, ¿ya? El tumor es de hasta 2 centímetros. O puede ser hasta 5 centímetros, no hay nódulos en las axilas, no hay metástasis. Nos vamos al estadio 2A. ¿Ya? Igual, puede ser un tumor que mide hasta 2 centímetros, pero aquí ya encontramos nódulo tipo 1, ganglios axilares móviles. Y puede ser también un tumor 2, quiere decir hasta 5 centímetros,
Sin embargo, no tiene ganas. Miren este juego, ¿eh? Dense cuenta de esto. Aquí el tumor puede ser hasta 2 centímetros y ya hay un ganglio móvil, no metástasis. O el tumor mide 5 centímetros, pero no hay ganglio. ¿Ya? Jugamos aquí. Aquí puede medir hasta 2 centímetros con ganglio, aquí hasta 5 centímetros, pero no nódulos mamarios, en el ganglio. ¿Ya? Miren, y ambos son estadio 2. ¿Sí? No lo vayan a confundir. Nos vamos al estadio 2B. La cosa se nos va complicando más. ¿Cómo es aquí? Aquí ya tenemos este tumor, estadio, tumor 2, o sea que puede medir de 2 a 5 centímetros, pero además ganglios, nódulos ganglionares movibles, ninguna metástasis. O incluso, miren el 2B, tumor 3, es decir, más de 5 centímetros, pero ningún módulo ni metástasis. Esto comprende estadio 2B, ¿ya? Vamos a jugar con todos estos factores, ¿no? Con los tumores, con los nódulos y con las metástasis, ¿ya? Estadio 1, estadio 2, 2A, 2B, puede haber nódulos, pero son movibles. Y el tumor puede ser grande, pero mientras no haya nódulos, no hay nódulos o no hay metástasis, sigue siendo estadio 2B. Ahora, estadio 3A, uy, vamos avanzando. Estadio 3, la cosa se nos va a complicar. Miren cómo juega. Puede ser un tumor de 1, quiere decir de 0 a 2 centímetros, pero un nódulo 2. ¿Cuál era los nódulos 2? Ganglios axilares fijos. Ya no son móviles, son fijos, retraídos. No hay metástasis, ¿ya? Sin metástasis. O tumor 2 con ganglios móviles 2. O tumor 3 con nódulo 1 o nódulos 2. En el estadio 3A, la única diferencia dentro de este juego es que no hay metástasis. Podemos encontrar nódulos fijos, tumor 3 con nódulos movibles o fijos, pero en ninguno metástasis, ¿ya? T1 con N2, T2 con N2 o T3 con N1 o N2, cualquiera. Consideramos 3A. 3B, ¿cuál es el 3B? Ya tenemos aquí un tumor 4. ¿Cuál era el tumor 4? No importaba el tamaño del tumor, pero estaba ya dirigido a la piel, comprometía la piel o comprometía el hueso, la pared torácica, ¿no es cierto? Aquí puede que no haya nódulos o puede que haya un nódulo 1 o un nódulo 2. Aquí el juego, lo importante es que este tumor ya es un tumor 4, que puede conjugar con ningún nódulo, con un nódulo movible o con un nódulo fijo, pero sin metástasis. En el estadio 3C, cualquier tumor, sea tumor 1, 2, 3 o 4, pero hay N3. ¿Cuál es el N3? Metástasis en los ganglios supraclaviculares, ¿ya? Aquí ya encontramos ganglios supraclaviculares, aparte de los axilares, obviamente. Esto es un N3, un estadio 3C. No importa si el tumor es 2, no importa si es 1, pero si encontramos ganglios supraclaviculares, ya es un estadio 3C. Ojo, qué importante es esto, ¿ya? Qué importante es estos conceptos que aquí nos ha brindado en esta tablita que me encanta siempre compartir. Ahora, ¿cuál es el estadio 4? No importa el tumor, no importa el nódulo, si es que hay nódulos, ya existe metástasis, ¿ok? Ya se fue el hueso, ya se fue el pulmón. Una vez que encontramos metástasis, estamos en un estadio 4 y no hay ni vuelta que dar. ¿Correcto? Desde que estamos en el estadio 3, estadio 4, los pronósticos van a ser mucho más reservados, mucho más complicados. Estadio 1, muy tratable. Estadio 2, sí. Mientras va aumentando los estadios, más se va complicando. Aquí mucho más fácil de tratar. Aquí también es posible, aquí también es posible. Cuando estamos en el estadio 3, ya la cosa se nos comienza a complicar. En el estadio 4, ya el pronóstico es excesivamente difícil. ¿Quedó claro este cuadrito? Me gustaría que comentaran, me gustaría que dijeran. Me gustaría que dijeran o algo.
No hay comentarios. Bien, pasamos al siguiente gráfico. Ya, este es un cuadro que hay que, o sea, me gustaría inclusive poder haber trabajado y preguntarlo. Si tenemos un tumor de tal tamaño, ¿a qué estadio corresponde? ¿No? Porque esto es importante que nosotros podamos ver, porque muchas veces van a venir las pacientes con sus temas, ¿no? ¿Qué estadio? ¿Cómo estará? ¿Qué decir que su tumor es tal, no tiene ganglios? O nosotros lo que vamos encontrando podemos más o menos saber en qué estadio estamos encontrando a esta paciente. Si no le encontramos ningún nódulo y solo un tumor de 2 centímetros, sabemos que está hablando de un estadio 1, ¿no? Es un tumor. Ojo, siempre y cuando se haya hecho la biopsia, obviamente, porque lo primero que se debe diagnosticar es si el tumor es maligno. Esto no tiene ninguna validez porque si es un tumor benigno, un adenomioma, cualquier esas cosas, no hay ningún problema. ¿Correcto? Listo. No hay preguntas, pasamos de lado. Y ahora vamos a pasar a la parte del tratamiento. Bien, siendo 5 minutos, no, tengo 3 minutos para las 11, nos vamos a dar 10 minutitos de relax para que vayan a los servicios higiénicos, para que se tomen un líquido, una gaseosita, un tecito caliente en este invierno y regresamos aquí exactamente a las 11 con 10 minutos, por favor, ¿sí? ¿Correcto? 11 con 10 minutos, volvemos a retomar la clase, ¿ya? Listo, volvemos.
Listo, ya volvimos. Ya estamos otra vez, continuamos con la clase entonces, ¿ya? Habíamos visto en el cuadro anterior la clasificación, que es una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de conocer referente al cáncer de mama. Y ahora vamos a entrar a hablar sobre el tratamiento. Recordemos que nosotros no somos médicos ginecólogos, no somos médicos oncólogos. O sea, la parte de tratamiento es algo que nosotros tenemos que conocer por referencia porque nos van a preguntar, pero no es algo que nosotros manejamos mínimamente, ni siquiera los ginecólogos. Esto es algo que lo manejan los médicos oncólogos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, vamos. La interrupción del embarazo no va a modificar favorablemente el curso de la enfermedad. O sea, hagamos un aborto o saquemos al feto, no va a cambiar en nada la progresión del embarazo, ¿ya? Entonces, que se realice o no se realice, no va a afectar nada el cáncer. Quedamos claro como primer punto. El conflicto se plantea en los pacientes en estadios avanzados, ya en quienes habría que comenzar con la brevedad del tratamiento de quimio o de radioterapia. Y en estas circunstancias, ahí sí se debe discutir el caso persona por persona con los mismos pacientes. Por ejemplo, tenemos una paciente que está con 22 semanas de gestación, 25 semanas de gestación, estamos en el segundo estadio. Entonces, todavía faltan varios meses para terminar la gestación, ¿no es cierto? Sin embargo, ya tenemos a un feto que está completo, que hay movimientos, cuya madre ha sentido los latidos, que probablemente ya sepan que es el sexo. Decir vamos a interrumpir este embarazo o porque la quimioterapia o la radioterapia le va a afectar, es algo que se tiene que evaluar con mucha paciencia y es algo que la madre, el esposo y el médico van a tener que tomar. Obviamente la madre la que va a tomar la decisión, ¿no? Primero, en el primer trimestre se hace caso omiso del embarazo, lamentablemente, ¿ya? Si es indispensable realizar la quimio o la radioterapia, se va a realizar, se pierda o no el bebé. Si la madre se resiste a ello, ella puede afirmar que no lo desea. Pero aquí sí se puede iniciar la radioterapia, o sea, sí la van a iniciar. Obviamente va a haber lesión sobre el embrión o feto. Pero la vida de la madre está por encima del embrión. En estos casos sí se dan los abortos terapéuticos, ¿no? En estos casos sí está estipulado porque la vida de la madre está por encima. Sin embargo, la madre y el padre pueden decir, no, a mí no me hace nada, yo voy a esperar a que nazca mi bebé y recién me van a hacer el tratamiento. En el tercer trimestre, cuando se diagnostica, se puede esperar la viabilidad, porque ya faltan prácticamente un mes, no, algunas semanas, para que se pueda hacer la cesárea. Generalmente se hace una cesárea cuando ya hay la viabilidad fetal, ¿no? A las 35, 36 semanas es posible que esta se realice. ¿Para qué? Para garantizar el nacimiento del bebé, ¿no? La vida del bebé y que la paciente pueda iniciar recién su radioterapia o quimioterapia. Ahora, el segundo trimestre, como les dije hace unos minutos, aquí es la zona gris, la zona de conflicto, en la cual vienen los conceptos científicos, éticos, filosóficos, religiosos, que van a condicionar la conducta que hace él, ¿no? Son acciones diferentes ante una misma situación. No hay un padrón, no hay nada que diga esto va a ser así. No, no hay nada que pueda decir en todas las mujeres embarazadas esto se hace o en todas las mujeres embarazadas va a ser de otra manera, ¿ya? No, no hay forma, no, no hay forma. Se va a tratar de manera individual, paciente por paciente, ¿correcto? Insisto. Aquí la madre tiene mucho que ver, la decisión que ellos tomen, sus temas religiosos, sus temas como pareja, a lo mejor es una persona mayor y su única posibilidad de embarazo, dice, no quiero perder a mi bebé, no me importa si me muero, el esposo dirá, sí me importa. Yo quiero que la salven a mi esposa y viene toda una serie de problemas, ¿ya? Pero se va a tomar según la decisión de ellos. El médico podrá decir, no señora, usted está en riesgo, pero si la madre dice no, es no. ¿No es cierto? Ahora, que si la madre está en un estado
mal, donde no tienen la posibilidad de decidir y es el esposo el que decide, pues el esposo decidirá hacer la vida del bebé o de la madre, generalmente va a querer salvar a la madre, obviamente, ¿no? Pero puede ser que la madre haya dicho, ¿sabes qué? Así me veas muriendo, me salvas a mi hijo porque yo quiero que mi hijo nazca. Es cosa y decisión de cada pareja, de cada persona y de cada caso, ¿ya? El diagnóstico del primer trimestre es muy difícil diseñar un esquema terapéutico que no afecte al embrión o al feto. Generalmente sí le va a afectar, ¿ya? En el primer trimestre, si se tiene, como dije inicialmente, que iniciar una terapéutica va a afectar al embrión, va a afectar, ¿no? Informada esta mujer o esta señora, esta gestante, por el equipo multidisciplinario que incluye un psicólogo, por los posibles efectos secundarios de la quimio o de la radioterapia, va a valorar continuar con la gestación o interrumpir, ¿no? Qué difícil, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tratamiento con unas pacientes, siempre hablamos de la famosa empatía. ¿Qué cosa es la empatía? Colocarnos en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Eso significa que tenemos que ver cómo me siento, cómo me sentiría yo si tengo 34 años, 35 años, 39 años, he decidido tener un único hijo y de pronto tercer trimestre me encuentran un tumor en la mama, ¿no? Estadio 3A, 3B, quimio radio. ¿Qué hago? ¿Lo voy a recibir? Probablemente no voy a tener más hijos, probablemente me quede lesionada, el bebé se va a perder, si va a recibir una quimio, el bebé va a tener efectos, obviamente, siempre va a haber efectos sobre él, lo pierdo tal vez, o tal vez se produzca alguna malformación congénita. Qué difícil es esa situación o decisión para la madre. También puede decir el esposo, pero ¿cómo vamos a afectarte durante 6 meses más hasta que nazca el bebé, o tal vez 7 meses más, y va a avanzar tu cáncer? Y si tú mueres, ¿quiere el bebé nacer con una, no, criarse con su madre? Es todo un aspecto emocional que tiene que afectar. No es tan fácil, ¿no? De decir, ah, sí, no, salgan a la madre. No es así. Muy diferente a una mujer que no haya tenido un embarazo planificado y que de pronto es, dice, no, se pierde el bebé, ya tengo 3 niños, no, mi vida, tengo que ver a mis otros hijos, ¿no? O sea, ¿qué situación para tan difícil esta? ¿Qué situación? O soy muy católica y yo jamás voy a matar a mi hijo. No importa si en eso se va mi vida, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que hay que pensar y que tienen que conversar y evaluar con el médico. La cirugía. En los estadios iniciales 1 y 2, que ya hemos visto en el cuadro, que hemos hablado bastante rato, primer trimestre se hace una mastectomía radical modificada, no se le saca una mama. ¿Ya? Se puede hacer una cirugía conservadora, se debe continuar con la administración de quimioterapia siempre tras finalizar el primer trimestre. Jamás durante el primer trimestre se va a realizar una quimioterapia, nunca, porque podemos provocar una malformación congénita, salvo que se haya decidido un aborto, salvo que se haya decidido realizar un aborto, una interrupción del embarazo, ¿ya? Luego de que se termina el embarazo, se procede a la radioterapia. Nunca la quimio y la radio se debe dar durante un embarazo, ¿ya? Tiene que haberse ya resuelto el tema de la gestación. En el primer trimestre sí se puede hacer una mastectomía radical. Le sacaron la mama, listo. Sí, no hay metástasis, por eso hemos hablado de los estadios 1 y 2. ¿Ya? 1 y 2. Listo, quedó claro. Cirugía se puede utilizar en los estadios 1 y 2. Ahora, siguiente. Si se opta para realizar la cirugía conservadora, se debe de tener en cuenta el tratamiento posterior con la radioterapia, no debiendo pasar más de las 12 semanas desde la cirugía para su administración. Ojo, se le hizo la cirugía, pero no puede pasar más de 12 semanas, es decir, 3 meses, para que inicie con la radioterapia, ya que es necesario. Miren aquí. Le sacan la mama hasta el ano, ¿ya? Todo. ¿Ya? Todo, miren cómo queda esto. Y la otra mama. Obviamente, una cirugía de mama es una cosa que es bastante traumática con la mujer. Las mujeres nos,
nos reconocemos por nuestras mamas. Y hay mujeres que están muy orgullosas de sus mamas. Es más, algunas no quieren dar de lactar jamás para no estropearlas. Pero pues, como decía alguna vez un profesor de ginecología, nunca olvidaré, si Dios hubiera querido que le diéramos a nuestro hijo biberón, nos hubiese puesto a las mujeres con dos mamas y un biberón en medio, y no fue así. Las mamas son para dar de lactar. Para eso lo tienen todos los mamíferos, incluidas las mujeres. ¿Correcto? Es para dar de lactar. No para una parte estética. Que sean bonitas, que les agrade sus mamas, que las luzcas, que sean mamoplastía, es otro cantar. Pero las mamas fueron creadas naturalmente para dar de mama. Pero aquí pues se queda una mama. Ahora pues hay prótesis que se colocan y que se disimula muy bien el haberse sacado pues la mama, ¿no? Pero es a la cirugía. ¿Ya? Aquí está el tumorcito. Como el tumorcito puede haber crecido, se saca toda la mama, incluido eso, incluido los ganglios a los que vaya podido afectar. Se saca todo. Y aquí viene el tema de las irradiaciones. Una irradiación de la mama durante el primer trimestre expone al feto a 10 a 15 Daes. Esta dosis puede aumentar a 200. Esto va a provocar una malformación congénita o un aborto. ¿Ya? Anomalía del sistema nervioso central, el del 20% para la exposición de una irradiación. ¿Ya? O sea, va a tener anomalía del sistema nervioso si lo recibe. Durante... Después de la semana 30, los déficits congénitos por radiación son excepcionales, casi no se dan. En el primer trimestre sí se van a dar, sobre todo anomalía en el sistema nervioso central. Por eso se evita dar radioterapia en el primer trimestre. Ya en el segundo trimestre es menos, sin embargo, aún así se han presentado. Se tiene que tener mucho cuidado. No recomienda la interrupción del embarazo si el feto ha estado expuesto a menos de 5 de radiación. Dice que aquí no habría ningún problema, pero acá en nuestro país no se quieren todavía correr el riesgo. ¿Ya? La radioterapia en la mama. Generalmente después de la operación, 12 semanas, hasta 12 semanas se puede esperar para realizar, pero en realidad debería hacerse a las 2 semanas nada más. ¿Ya? La radioterapia administrada durante el primer trimestre del embarazo, ¿qué puede provocar? Miren, microcefalia, retardo mental, retardo del crecimiento uterino, muerte fetal, efectos genéticos transmisibles a una siguiente generación, es decir, a sus bebés que va a tener este fetito o este embrión. En el caso de que se lesionase el ADN de los gametos, esto puede ocurrir. Entonces, ¿por qué correr este riesgo en un primer trimestre? ¿No? Esa sería una maldad realmente, exponer a una radioterapia a una mujer sabiendo los probables efectos que pueden tener en el feto. ¿Ya? La radiación en un estadio fetal tardío, o sea, de 20 a 25 semanas hasta que nace, se ha visto que produce esterilidad, tumores o defectos genéticos. ¿Queremos correr este riesgo? No. Entonces, no se puede exponer a una madre a una radioterapia durante el primer trimestre, incluso casi durante todo el embarazo. Lo más armónico es, si está en el tercer trimestre, como se dijo, ¿no? Esperar a la viabilidad del feto, que el feto nazca para que se produzca la radio o la quimio. Y si está en el primer trimestre y es muy urgente, pues lamentablemente se va a provocar la interrupción del embarazo, ¿verdad? Quimioterapia. Las quimioterapias citotóxicas provocan lesiones genéticas en las células somáticas expuestas. Miren, aquí está. Quimioterapia produce ruptura, detiene la división celular, produce muerte celular espontánea, impide la división. Entonces, impide pues la ruptura cromosómica, translocaciones que se cambian de lugar, delecciones, mutaciones genéticas, aneuploidías, detención del ciclo celular. Hace un gran daño, obviamente, a esta célula, ¿correcto? No se puede realizar esto durante un embarazo. Hace mucho daño, imagínense. Este bebé, estos cromosomas recién se están dando, vamos a provocar toda una serie de lesiones genéticas en ese futuro bebé, durante el
el momento del embarazo, cuando se va a embarazar. Un embarazo con una radioterapia o con una quimioterapia no va. Así de claro es. Si esta se va a dar, lo preferible es la interrupción de la gestación a que vaya a nacer un bebé con tremendas lesiones genéticas por los problemas que ya anteriormente hemos visto. ¿Correcto? Tratamiento del cáncer de mama en el embarazo en tumores no localmente avanzados. Estadio 1 y 2. Cáncer de mama embarazo. Durante el primer trimestre, cuando no hay deseo de seguir la gestación, se interrumpe legalmente el embarazo. ¿Por qué? Porque para cuando se trata de la salud y la vida de la madre, sí es legal, lamentablemente. Esquema de tratamiento y se continúa con el esquema de tratamiento de cualquier mujer no embarazada. Cuando sí quiere seguir su gestación, mastectomía radical modificada, retrasar la quimioterapia hasta 14 semanas. Cuando es la cirugía conservadora, es decir, no se retiró toda la mama, retrasar la quimioterapia, finalizar a las 37 semanas, a veces a las 35 semanas si ya hay la viabilidad fetal y completar el tratamiento con radioterapia, ¿ya? Ahora, después del tercer trimestre, mastectomía radical, iniciar tratamiento con quimioterapia, finalizar a las 37 semanas y completar el tratamiento postparto, conservadora. Todo esto solamente es un plan en el cual, sinceramente, es la paciente, el familiar, quienes van a decir. ¿Ya? Yo puedo estar aquí, pero quiero seguir mi embarazo, definitivamente yo no voy a recibir nada hasta que mi bebé esté a salvo. Pero esto es más o menos el tratamiento y lo que se hace según el estadio. ¿Ya? Si está en estadio 3, no se puede perder tiempo. 4, en realidad, la señora va a morir de todas maneras. Ojalá logre siquiera que nazca el bebé. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Aquí hemos terminado todo lo que tiene que ver con el cáncer del cuello uterino, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Voy a esperar unos segunditos para ver si hay alguna pregunta, porque vamos a empezar ya con la parte del cáncer del cuello uterino, ¿sí? ¿Hay preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Por favor, es el momento de que lo hagan. ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bien, aquí hay una pregunta. A ver, ¿qué me están preguntando? Allá, no hay preguntas por el momento. Ok, continuamos, ¿ya? Un segundito, por favor, un segundito. Cáncer de cuello uterino y el embarazo o gestación. Ya hemos visto todo lo de mama, lo que sabemos ver, la clasificación, el examen de mama en el momento oportuno, todo lo que hemos hablado. Ahora vamos a hablar por el segundo cáncer más frecuente en la mujer a nivel mundial en el Perú. Igual en el embarazo, obviamente, el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo lo definimos? Es una enfermedad crónica en la que se forman células cancerosas en el cuello uterino, ¿no es cierto? Malignas. En la superficie del cuello externo, cuyas células normales son escamosas, maduras, delgadas y tal. Aquí tenemos. Estas son las normales. Aquí comienzan a aparecer y aquí es donde ya agarra todo el cuello uterino. ¿Ya? Aquí está cáncer de cuello uterino. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con el Papa Nicolau. ¿Quiénes son los profesionales expertos en ser el Papa Nicolau? Obviamente el profesional o el personal obstetricia. ¿Sí? Ok, entonces.
¿Qué es lo que ocurre? Aquí viene nuevamente nuestro gran trabajo como profesionales de la salud. El Papa Nicolau, que toda mujer debería de realizarse una vez al año, que por temas de pandemia no se realizan desde febrero del 2020 probablemente. ¿Ah? Y que lamentablemente cuando esta pandemia pase vamos a encontrar muchos cánceres, no solamente porque no tomamos el Papa Nicolau, sino que toda esta situación de estrés, todas estas situaciones de aumento de cigarrillos, de hombres en casa fumando, etcétera, 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 pueden haber dado factores que se generen en un cáncer, ¿ya? Y como esta mujer no se ha hecho su Papa Nicolau, vamos a encontrar varios. Ahora, ¿cuántas mujeres se hacen realmente el Papa Nicolau todos los años? Si ahorita pudiera hacer la pregunta una por una, las que ya tienen vida sexual activa y que se realicen el Papa Nicolau anualmente, la mayoría no lo hace. Y debería ser así, ¿ya? Porque en un año es donde uno puede detectar y aparecer y encontrarla en un cáncer in situ y poder actuar antes de que este cáncer se convierta en un cáncer en estadio 1, 2, 3, 4, que ya lo vamos a ver más adelante también. Ese es tu cuadrito. Mira, así es nuestro cuello uterino sanito y aquí es cuando se convierte en el papilomavirus humano. Entra, porque ahora ya se ha podido detectar que es la presencia del papilomavirus humano que nos produce el cáncer, ¿no es cierto? Aquí está, cáncer. Listo. Pasamos. Viene a ser la segunda causa de muerte en las mujeres. 7 mujeres se mueren como promedio en nuestro país por cáncer, después del cáncer de mama. 7 mujeres diarias se nos mueren por cáncer de colon. Lamentablemente, esta pandemia ha abocado todos los servicios de salud con los ojos puestos en el COVID. Sin embargo, no todo es COVID. Sin embargo, este tipo de enfermedades como el cáncer, el VIH, la diabetes y todas las demás continúan, han continuado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene lo que nosotros no hemos podido avanzar, ¿ya? Ojalá que pronto volvamos a realizar nuestras actividades, ¿ya? Ojalá que pronto podamos nosotros volver a realizar, no sé si lo están haciendo ya esos establecimientos de salud, en este hospital no se hace desde que inició la pandemia. Entonces me gustaría que se pudiera tomar, porque van a aparecer muchas más mujeres con cáncer, que ahorita podrían ser un cáncer in situ, pero cuando aparezca a lo mejor ya pasó un estadio, ¿no? Un LIE 2, LIE 3, etc. Bueno, eso no lo podemos evitar. Pero cuando lo hagamos, uno, háganle una vez al año a todas las mujeres. Dos, pregúntenle a las pacientes cuándo viene por planificación. Señora, ¿cuándo es su último Papa Nicolau? Uy, no me hagas 2 años. Listo, en este momento le hacemos. Viene por un método anticonceptivo, viene por alguna secreción vaginal, viene para descartar embarazo. Háganle, por favor, el Papa Nicolau. Aprovechen la oportunidad de tener a la MEF en nuestros consultorios para hacerles el Papa Nicolau. Es muy, muy, muy importante esto, ¿sí? Muy importante, ¿ya? Y aquí está, cuadrito bonito. Lo que antes le llamábamos los NIC, las displasias, pues ahora le hablábamos lesiones escamosas intraepiteliales, los LIE, así es como le llamamos. En algunos años capaz cambie, no importa. Cuando yo estudiaba en la universidad, el nombre era los NIC, que acá le ponen en inglés, SIC es el NIC. Ni uno ni dos meses, ya no se usa el NIC. Son las lesiones escamosas de alto grado, LIE. LIE de alto grado, LIE de bajo grado, ¿ya? Aquí tenemos las células normales. Aquí una displasia leve, que es los LIE de bajo grado o los NIC nulos, ¿ya? Comienzan a haber deformaciones en las células. Miren, que son planas, miren cómo se comienzan a deformar. Pero todavía en poca cantidad. Ahora aquí hay un LIE de alto grado o el NIC 2 y NIC 3, displasia moderada, displasia severa. Aquí ya miren la cantidad de tejidos, cómo han ido cambiando. Aquí, miren, miren. Ya el mayor porcentaje de células ya no son planitas bonitas como estas. Miren cómo están. Poco, más, más y carcinoma in situ. Todo ya encontramos completamente comprometido. ¿Ya? Cáncer, cáncer. Listo. Nosotros diagnosticamos con LIE. ¿Qué salió en Papa Nicolau? LIE. De bajo grado, de alto grado. ¿Ya?
cliente. Las lesiones escamosas intraepiteliales o LIES o LEI, inglés, o lesiones escamosas de bajo grado, pueden progresar a lesiones invasivas o carcinomas en un periodo entre 10 y 15 años. Miren cuántos años pasan para convertirse en algo realmente maligno, ¿ya? Y se dividen en lesión escamosa intraepitelial de bajo grado o LIE de bajo grado que compromete un tercio del epitelio, lo que vimos en la imagen anterior, y se le llama también displasia leve o NIC1, pero ahora le llamamos LIE de bajo grado. El 60% de lesiones regresionan espontáneamente, lo que le llamamos el cleaning fisiológico. Una mujer joven que tiene un LIE de bajo grado, lo que hacemos es volverle a citar. A veces, si tenemos ahí alguna infección, le damos algunos óvulos, un tratamiento, y le vamos a hacer un Papanicolaou en 6 meses, que probablemente vemos que ha regresionado de manera espontánea. El cleaning fisiológico espontáneo que tienen la mayoría de mujeres, por eso le hacemos el seguimiento. Pero si esta mujer que teníamos un LIE de bajo grado le hacemos a los 6 meses y vemos que ha avanzado, esto significa que se va a convertir en un cáncer, ¿correcto? Entonces ya el seguimiento tiene que ser por oncología. Es frecuente bastante entre mujeres de 20 y 30 años. No, tengo un LIE. Un LIE, ojo, no es un cáncer. No es un cáncer. Es algo que se puede convertir en un cáncer, que hay que hacerle un seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Un LIE no es un cáncer, es una lesión escamosa intraepitelial que más adelante podría convertirse, sí, pero no es un cáncer. Es una displasia leve, ¿no? Listo. Lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Compromete los 2/3 del epitelio. El 70% ya evoluciona a lesiones invasoras. Estas sí probablemente se van a convertir en un cáncer, ¿ya? Se le llama displasia de moderada, severa, unidosomiasis. Es bastante más frecuente entre las mujeres de 30 y 40 años. Mientras más pasan los años, con más frecuencia hay que hacernos el Papanicolaou, ¿ya? No lo olvidemos. A ver, un segundito, si me estoy deteniendo es porque estoy sirviéndome para tomar agüita, por favor, que me quedo sin garganta. Ustedes no están hablando, no puedo interactuar, no les puedo preguntar, entonces estoy conversando. Me gustaría poder saber de sus experiencias, qué tal les han ido con el Papanicolaou, si alguna vez tuvieron la oportunidad de diagnosticar un cáncer, etcétera, etcétera. Toda esa interacción es muy importante, pero bueno, no lo vamos a hacer, seguimos avanzando, ¿ya? Ganamos aquí. Entonces, quedamos en que la LIE de alto grado compromete los 2/3 y probablemente del 70-80% se van a convertir en lesiones invasoras, ¿verdad? Se nos van a convertir en un cáncer. Entonces, LIE de alto grado, seguimiento absoluto. Probablemente ya lo pasemos para que le hagan el seguimiento en oncología. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Infección por papilomavirus. Ya sabemos que el cáncer de cuello uterino se da por el papilomavirus humano, ¿sí? Por eso es que a las mujeres, a las chicas, niñas de 14, 10 a 14, se les vacunó con el papilomavirus humano para prevenir la presencia de cáncer ginecológico, ¿ya? Eso era muy importante. Qué pena que ahora esto ya nos está dando, todo se convirtió en COVID y muchas acciones de prevención han venido abajo. Pero confiamos en que el próximo año todo esto retome. Ahora, la infección por VIH también es un factor predisponente. Yo ya les dije que trabajo en la estrategia de VIH y yo era la encargada de hacer el Papanicolaou cada 6 meses a mujeres que viven con VIH-Sida. Y de ellas, el 40% tenían un LIE, el 40% tenían un LIE y un porcentaje considerable hacían cáncer. Entonces, por eso es que ya cada 6 meses hay que hacerlo. Ahorita estoy sufriendo porque no puedo hacer el Papanicolaou. Pobre mis pacientes de VIH sin su Papanicolaou semestral. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Personas que tienen hábito de fumar, nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué decimos que el nivel socioeconómico bajo, qué? ¿Los pobres les da? No solo eso. Es porque ellos muchas veces no se hacen el Papanicolaou. Y mientras no te haces el Papanicolaou, no vas a saber que tienes el cáncer o que lo puedes tener, ¿ok? En personas que tienen inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, cuando hay promiscuidad sexual, ¿por qué? Porque obviamente mientras más parejas sexuales tenemos, más posibilidades de adquirir el papilomavirus humano o el virus del VIH, ¿correcto?
O puede que sea una chica, una mujer con una sola pareja sexual, pero esta pareja sexual está con todo el mundo. Entonces, si mi pareja sexual tiene muchas relaciones sexuales con muchas personas, es lo mismo que yo si tuviera relaciones sexuales con muchas personas, ¿ya? Para que ella esté protegida, la pareja también tiene que tener conocimiento de que puede contagiar del papiloma de los humanos si tiene muchas, múltiples parejas sexuales. Y la multiparidad, ¿no es cierto? Una mujer que ha tenido muchos hijos también es mucho más propensa a hacer un cáncer de cuello uterino, ¿ya? Estos son los factores de riesgo. Y ya he explicado algunos. El nivel socioeconómico, sobre todo por la ignorancia que pueden tener las personas en cuidarse. Por ejemplo, el soportar tener una pareja promiscua. Por ejemplo, el no hacerse el Papa Nicolau. Por ejemplo, el vivir con una persona fumadora sabiendo que el humo también te puede provocar un cáncer, incluso el de cuello uterino. Ahora, vamos directamente al cáncer del cuello uterino y el embarazo. Tenemos que edad promedio para el cáncer del cuello uterino es de 52 años, imagínense. Y tenemos distribución en la población de dos maneras. Decimos, ¿pero qué tiene que ver con el embarazo? Una mujer de 52 años no está embarazada. Estoy hablando de la edad promedio en la mujer, cuando llega a ser invasor. Tenemos mujeres entre 35 y 39 años y entre 60 a 64 años. Miren, nuestras personas que comienzan a convertirse en adultos mayores, aparece este cáncer, se encuentra. 30% de mujeres menores de 35 por año, menores de 35 años y 39% de mujeres menores de 35 años han estado embarazadas y coexistido con el cáncer de cuello. ¿Ya? Y de estas, solo el 3% se diagnostican durante el embarazo. Miren, del 39% de mujeres menores de 35 años que han estado embarazadas y que ya tenían el cáncer de cuello uterino, solo el 3% se diagnostica durante el embarazo. ¿Qué ocurre? ¿No les hacemos el Papa Nicolau a nuestras mujeres embarazadas? Uno. Dos. ¿No sabemos hacer bien el Papa Nicolau a nuestras mujeres embarazadas? Ojo con eso. He tenido muchas internas de obstetricia cuando estaba en el nivel 1 que lamentablemente salían de la universidad sin saber hacer bien el Papa Nicolau. Si tienen todavía dudas y no saben realizarlo, les pido, les suplico, les ruego que vayan donde alguna colega que tenga más años de experiencia y le digan, por favor, me gustaría participar o me gustaría que supervise mi Papa Nicolau. No tengan miedo de preguntar cuando uno no sabe. No tengan temor de preguntar, incluso cuando ya hemos terminado la carrera. Cuando yo terminé la carrera, por los años, comenzando en los años 90, no utilizábamos mucho el ABOCA. Yo acabé utilizando, yo era una experta con la LIT. Cuando entré a trabajar en un hospital, muchos años después, todo era con ABOCA. Yo no sabía colocar el ABOCA. Y no tuve ninguna vergüenza de llamar a la enfermera y decirle, por favor, enséñame cómo se hace, porque yo no lo había hecho. Correcto. Si ustedes, tal vez en sus universidades, justo entraron en huelga o les tocó un profesor relajado, alguna obstetra que no les quería enseñar y nunca hicieron un Papa Nicolau, es obvio que no saben hacerlo. Y luego llegan al serum sin saber siquiera ubicar bien el cuello uterino. Si no fijamos bien el cuello uterino, no sabemos hacer el Papa Nicolau. ¿Correcto? Y tenemos que hacer la técnica buena. Colocar correctamente la espátula de Ayers para poder sacar toda, darle la rotación de los, 360 grados para poder encontrar los cuatro cuadrantes del cuello uterino y poder encontrar las células neoplásicas. Si no sabemos hacer el Papa Nicolau, jamás vamos a diagnosticar a esta gestante. ¿Está claro? A la gestante y a la no gestante también. Correcto. Entonces, la técnica del Papa Nicolau es algo que nosotros debemos de manejar muy bien. Al decidir el tratamiento se debe considerar el estadio de la enfermedad, tanto como la edad del embarazo. Así como el cáncer de mama, siempre el primer trimestre resulta ser más complicado, el tercer trimestre, como se puede esperar un poquito, se debe de pensar y considerar
el estadio del embarazo y la enfermedad. La edad del embarazo. El tratamiento debe estar de acuerdo con el deseo de la paciente y de la familia. Se les tiene que informar, se debe de respetar sus creencias morales, religiosas, de valores, etcétera, etcétera, de salud, y toda duda que tenga se le tiene que explicar. No se le puede imponer a una mujer, por más ignorancia que tenga, el tratamiento que va a seguir. No es una imposición, es una decisión informada. El profesional de salud le va a dar la información, le va a explicar qué es lo riesgoso y la decisión que ellos deben de tomar, no el médico. Es el familiar, es la paciente. Posible efecto del embarazo en la biología del cáncer de cuello uterino. Se tiene que ver el posible efecto del término del embarazo, o sea, por parto cesárea, en la biología de la enfermedad. O sea, ¿qué tanto va a avanzar la enfermedad mientras esperamos que se termine el embarazo? El posible efecto del cáncer de cuello uterino sobre la salud de la mujer embarazada y del feto. El retraso en el tratamiento hasta la madurez fetal. Es posible que tanto se va a complicar la mujer, que tanto se puede complicar el feto, va a avanzar mucho más el cáncer, va a avanzar, vamos a matar al bebé. Entonces, todas estas preguntas, al igual que el cáncer de mama, se tienen que hacer. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Cáncer de cuello uterino y embarazo. Cuadro clínico. Aquí está. Asintomáticas. Cáncer in situ, el 100% no tiene ningún síntoma. Y ahí viene lo peligroso. La única manera de saberlo es haciéndole el Papa Nicolau, porque la señora no va a tener ningún síntoma. Cuando aparecen los síntomas es cuando este cáncer ya está avanzado. ¿Ok? No hay síntomas en las etapas clínicas del cáncer. Y es por eso, y aquí hago un paréntesis, el que los cánceres en otras partes del cuerpo nunca se diagnostican hasta que ya están en etapas avanzadas. Cáncer de colon, cáncer del pulmón, cáncer de la garganta, de sangre, no da ningún síntoma. Cuando lo puedes detectar a tiempo no hay ningún síntoma. Ya te da, cuando ya hay síntomas, entonces vas de frente a buscar, este es un probable cáncer. Y cuando lo encuentras ya está en metástasis, o sea, en estadio 4. Sin embargo, el cáncer del cuello uterino sí lo podríamos diagnosticar con un Papa Nicolau. Sí lo podrían diagnosticar con un examen de mamas, ¿no? Estos dos cánceres sí se pueden hacer con exámenes simples que lo realizan quien la obstetra. No lo olviden. La mayoría de muertes en mujer es por cáncer. Por cáncer de mamas y cáncer de cuello uterino. ¿Quiénes podrían trabajar en disminuir diagnosticando a tiempo? Somos nosotros. Así que hay que echarle ganas, los chicos, chicas, ¿ya? Hay que echarle ganas, hay que hacer el Papa Nicolau, hay que hacer el examen de mama. En etapas clínicas tempranas no se presentan síntomas. En la etapa 1A, el 70% ya tiene síntomas. En etapa 1B, el 35%. Etapa 2, 8%. Ya está, vamos a ver. Cambios del cuello uterino durante el embarazo. Cambios del cuello uterino durante el embarazo, no con cáncer, ¿eh? Primero, aumenta la vascularidad. Ustedes saben que hay muchos vasitos se llenan porque esto se llena de sangre. Por eso adquiere el color medio violáceo, ¿no? Que es un signo de Chadwick. Recuerda que es un signo que nos hace ver que esa mujer está embarazada. ¿Por qué? Por el aumento de la vascularidad del cuello uterino. Se edematiza, ¿no? Se pone más gordito. Hay una metaplasia activa, hay hiperplasia glandular, hay desidosis, hay ectopía y aumento en la producción de moco. Esto ocurre en un embarazo normal, ¿ya? Hay cambios de cuello uterino en el embarazo normal. Todas las mujeres embarazadas pasan por este tipo de cambio. Aumenta la vascularidad, hay edema, metaplasia, etcétera, etcétera, etcétera. Aumento del moco. ¿Qué ocurre con la embarazada? En gestantes deben ser cribadas, hacer la crioterapia al inicio del embarazo, salvo que tuvieran una citología durante el año anterior, ¿ya? Se recomienda realizar otra citología 6 semanas después del parto.
hay mayor incidencia de displasia del cuello uterino en comparación con las citologías realizadas antes del parto, ¿ya? Se debe tomar estas muestras. Después de que ha dado a luz o se ha producido el parto, se recomienda hacer nuevamente esta criación, esta citología de esta mujer después del embarazo. ¿Qué recomendaciones hay? Cuando hay lesiones de bajo grado, hay que hacerlo después de la sexta semana de haber dado a luz. Los líes o lesiones de alto grado se deben reevaluar cada 12 semanas con citología o colposcopía. Aquí ya viene otro examen que es la colposcopía, no con el colposcopio. ¿Ya? Cada 12 semanas, los líes de alto grado, los líes de bajo grado, en caso de una embarazada, igual hay que ir haciendo evaluación. ¿Ya? Si la lesión, los líes de bajo grado pasan a alto grado o de alto grado pasan al carcinoma, la lesión empeora a un cambio colposcópico mayor, se realizará biopsia. Ahí le realiza recién la biopsia de esa zona. ¿Ya? Esto obviamente lo ve el médico oncólogo, ¿correcto? O a veces el ginecólogo, los oncólogos ginecólogos. No todos los hospitales tienen ginecólogos oncólogos, pero ese es el profesional experto, el que debería de realizar, el especialista en nuestros gestantes con un cáncer o con un probable cáncer. ¿Qué más se puede hacer? La conización. Solo se realiza la conización si se sospecha de la existencia de un carcinoma microinvasor en una biopsia previa. Se hizo una biopsia, sale este carcinoma microinvasor, micro, en una sola zona. Entonces se hace la conización. ¿Qué es la conización? Se saca en forma de cono un pedazo en la zona donde se considera que está el cáncer, el carcinoma. La biopsia es dudosa y no permite determinar el grado de invasión. Entonces, el bisturí se usa mediante bisturí frío o mediante un gasa de diaperma. Estos son ya procedimientos oncológicos médicos que lo pongo para conocimiento, pero que obviamente nosotros no manejamos. La conización se debe de realizar si se sospecha de un carcinoma microinvasor, o sea, está en una sola zona. Si hacemos la conización, lo vamos a sacar. Siempre y cuando se haya hecho una biopsia previa que definitivamente diagnosticó que ese es un cáncer. Esta es una de las terapias que se puede realizar, la conización, solo en casos de carcinoma microinvasor, en una pequeña zona. ¿Y esto cuándo se puede realizar? En las 16 y 20 semanas. En el primer trimestre no se va a hacer ninguna conización. ¿Qué complicaciones puede tener la conización? Hemorragias, pérdidas fetales, más del 10% en un segundo y tercer trimestre. RPM también se puede dar, parto prematuro, infección, laceración y estenosis. Todo esto se puede dar durante el segundo trimestre. Raramente son terapéuticas. Las lesiones residuales en más del 40%. No raramente van a ser terapéuticas estas lesiones residuales. Y aquí está este cuadro. Este cuadro es mucho más grande que el anterior. Pero aquí, igual que el otro cáncer de mama, también tenemos la clasificación, ¿no es cierto? Categoría, fijo. Primero tenemos el tumor TX, tumor primario, no se puede evaluar. T0, no hay evidencia de un tumor. T1, carcinoma in situ, carcinoma preinvasivo. T1, carcinoma cervical confirmado. La extensión del cuerpo no debe tenerse en cuenta. Tumor 1, ¿ya? Que ya corresponde al estadio 1. Cuando hay un tumor 1, ya pertenece al estadio 1. Tumor 1A. Es el estadio 1A. Carcinoma invasor diagnosticado solo mediante microscopía. Invasión del estómago. Ya, son todas unas clasificaciones que se puedan dar. ¿Me escuchan? Creo que hubo problemas con la... ¿Me estuvieron escuchando? T1.
1A, carcinoma invasor diagnosticado solo mediante microscopía, lo que les decía. El compromiso del comportamiento vascular venoso linfático no afecta a la clasificación. T1A1 o 1A, invasión del estroma, ¿ya? T1, 1A2, invasión del estroma mayor a 3 milímetros, pero menor de 5 milímetros, con una extensión de hasta 7 milímetros. Estamos hablando de la lesión en el cuello uterino, correcto. Tumor 1B o estadio 1B, lesión clínicamente visible que se ve en el cuello uterino. Lesión microscópica mayor a T1. T1B1, que es el 1B1, lesión, es un montón de clasificaciones que obviamente no las van a aprender de memoria porque nadie se lo sabe de memoria. Esto lo copian, lo ponen en un cuadrito y verifica a qué clasificación el tumor no se encuentra. Hay un carcinoma, o sea, un cáncer cervical, estadio 1 o 1A o 1B, según la lesión clínicamente visible, pero que se encuentra solo en el cuello uterino. ¿Cómo es el 3? Tumor que se extiende hasta la pared pélvica, ¿ah? Y compromete la vagina. Aquí obviamente ya hay una metástasis. 4. El tumor invada la mucosa de la vejiga, el recto, aquí hay una metástasis casi a toda la región perineal. Mientras llegamos hasta el 1A, 2B, el tratamiento es bastante posible. Cuando ya pasa al 3, ya el tratamiento es muy complicado. Al 4, es una muerte inminente que solamente es cuestión de esperar, solo es cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diagnosticarlo aquí, en carcinoma in situ. Ah, carcinoma in situ, listo. ¿Qué se puede hacer? Una crioterapia, una conización, seguimiento, se puede tratar a tiempo sin que invada todo el cuerpo. Hasta que llega acá, han pasado 10 a 15 años. ¿Cuántos papanicolaos se pudo haber hecho esta mujer? Mínimo 10. Y diagnosticar aquí es un error de todo el sistema de salud. ¿Ya? Cuando llega una mujer así a neoplasia, los neoplásicos nos tiran boca, como si no sabe qué pasó con el primer nivel, dónde estaba esa obstetriz que no sabía hacer un Papa Nicolau, nos acaban en neoplasia cuando llegan las mujeres con esos tipos de carcinoma. Lo único que nos sale es que esta señora dijo, no, nunca me fui a atender porque vi en la punta del cerro, mi poste estaba 3 horas. Ustedes no pueden ir a buscar a una paciente 3 horas, ¿no? Aunque a veces incluso sé de muchas colegas en provincias muy lejos que salen a hacer campaña de hacer Papa Nicolau, por eso es. Bien, entonces ya sabemos que la clasificación tiene que ver dónde está ubicado el tumor, qué tan grande es el tumor y qué tanto compromete las demás zonas, ¿no? Bien, ¿ya? ¿Cuál es el manejo que vamos a tener en una mujer embarazada? Si es menor a 20 o 22 semanas, el tratamiento es netamente oncológico, ¿ya? Mayor de 30 semanas se puede esperar la maduración fetal y luego el tratamiento oncológico. Pero si es antes, es en el primer trimestre, el tratamiento lo decide el oncólogo y conversará con la paciente que se va a perder probablemente el bebé, ¿ya? Ahora, mayor de 30 semanas se espera la maduración fetal y aquí se actúan los ginecostetras, porque ustedes saben que se le pueden dar pues, medicamentos para provocar la maduración pulmonar, ¿no es cierto? Sus faltantes pulmonares y el tratamiento oncológico. Cuando estamos en el estadio 1B1 o 2A, tiempo de espera, 12 semanas. 1B2, 6 semanas nomás espera. Dilema. Y cuando está entre las 20 y las 30 semanas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Ahí vuelvo a repetir una vez más. Es decisión de la paciente, del esposo, de la pareja, de la familia, qué es lo que quieren hacer. Empezamos tratamiento, no vamos a esperar a que madure mi embarazo, que continúe mi embarazo. No es una decisión realmente muy difícil, muy triste, algo que no se espera de ninguna manera.
¿no? Que no se espera, que no se quiere. Entonces, insisto, nosotros podemos evitar esto, pues, si hacemos este Papá Nicolau antes de que la mujer se embarace, qué lindo sería, ¿no? Sería lo ideal. ¿Saben qué? Estoy pensando salir embarazada. Muy bien, tu Papá Nicolau, tu ecografía para ver en condiciones estás, tu examen de, para ver si tienes anemia, vamos a hacerte tu hemoglobina, etcétera, ¿no? Exámenes para prepararnos para un embarazo, pero no ocurre. La mayoría de mujeres vienen embarazadas sin querer, sin saber. Y ahí viene el problema. Peor con un caso. ¿Qué está complicado? El parto en estadios avanzados. No se da parto, pues tiene que ser cesárea, obviamente. No vamos a trabajar pues ese cuello uterino en la vida, ¿no? El adenocarcinoma debe ser manejado agresivamente. No se puede retrasar el tratamiento, ¿ya? El embarazo no afecta la progresión y el pronóstico en etapas tempranas. O sea, el hecho de que esté embarazada no va a ser, si tenemos un cáncer in situ o un cáncer, un LIE, el hecho de salir embarazada no va a afectar el avance del cáncer. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Pero si ya tiene un adenocarcinoma, sí, no se puede esperar. La vida de la madre está en juego. Cáncer de cuello uterino, seguimiento. Durante el primer año hay que hacer el examen cada 3 meses. En el segundo año, cada 4 meses. Del tercer, cuarto y quinto año, cada 6 meses. Después del sexto año, cada 12 meses. ¿Ya? ¿Qué examen debe de realizarse en una mujer que haya tenido cáncer de cuello uterino? Abdominal, tacto vaginal, revisar los ganglios, hacer el Papá Nicolau, a veces hacer la radiografía, tomografía o resonancia magnética, dependiendo, ¿ya? Hacer el tacto vaginal y tacto rectal. Después de que ha sido el tratamiento y que esta mujer ha salido, al año se le tiene que examinar cada 3 meses. Al segundo año, cada 4 meses. Al tercer, cuarto y quinto año, cada 6 meses. Estoy hablando del seguimiento de una mujer que ya tuvo cáncer de cuello uterino y que salió del cáncer de cuello uterino. ¿Ya? ¿Qué exámenes hay que hacer? Abdominal, tacto vaginal, tacto rectal, examen de ganglios, Papá Nicolau, radiografía, tomografía, resonancia magnética, eventualmente dependiendo de lo que encuentre nuestro médico, nuestro médico oncólogo, nuestro médico que hace seguimiento, ¿ya? Es importante, porque ¿qué pasa? Que estas mujeres que han tenido cáncer, dependiendo del cáncer que han tenido, ¿no? Si tuvieron radioterapia, quimioterapia, etcétera, etcétera, salen hartas de los consultorios, ¿no es cierto? Salen cansadas, asqueadas del consultorio, no quieren nada con ir al médico, lo que menos desean es ir. Pero como nosotros no le hacemos el seguimiento, no nos importa, la mujer aparece a los 5 años cuando apareció un nuevo cáncer. Todos sabemos que una mujer o una persona que ha tenido cáncer puede volver a tener células cancerígenas, ¿correcto? Es por eso la necesidad. No es que no se curó o que la curaron mal. Es que tiene la posibilidad de que se vuelva a dar el motivo por el cual apareció el cáncer. Si es genético, con mayor razón, pueden volver a aparecer células cancerígenas y generalmente esto ocurre. Por eso es importante la evaluación cada 3 meses. Si un año no volvió, o sea, ahora cada 4 meses. Si no volvió, cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Después del sexto mes, cada año vienes para evaluarte. ¿Qué le voy a evaluar? Todos esos exámenes que en este momento se están manifestando. Esta evaluación generalmente se hace en oncología, porque estos son pacientes oncológicos. Pero en realidad la mayoría de ellas no van, no ocurren, no hacen este tipo de seguimiento. Entonces, si somos buenos profesionales o si trabajamos en estas áreas, lo que debemos hacer simple y sencillamente es llamarlas, ¿no?
El teléfono funciona muy bien, ¿no? Si nosotros ya tenemos, me imagino que eso hace neoplásica, que hacen, ¿no? Todos los que hacen seguimiento. O ustedes, si ya saben que son pacientes a las que ustedes hicieron el Papanicolaou, que fueron referidos por neoplasia, que si un tratamiento están de alta, pues ustedes tienen que tener a la vista. Señora, ¿se fue a hacer su control a neoplasia? Señora, ¿fue por su seguimiento? ¿Ha ido a seguimiento? Ayuden a estas mujeres de esa manera. ¿No ha ido a su control, señito? Ya debería de ir, porque ir neoplasia le pone su sellito, o donde se trata, ¿no? ¿Para qué? Para recordarles, las mujeres somos las que menos nos preocupamos de nuestra salud. Vienen los hijos, vienen las tareas, vienen las quehaceres del hogar, viene el esposo, no hacen seguimiento. Y lamentablemente muchas aparecen nuevamente con sus problemas de que se volvió a aparecer la neoplasia, ¿sí? Pronóstico. Tasas de supervivencia, ¿ya? Vamos a ver el pronóstico. Las tasas de supervivencia a los 5 años de datos acumulados es del 75 al 90% les fue muy bien cuando tuvieron la etapa 1. Del 50 al 70% de la etapa 2 les fue muy bien. De 30 al 35% de la etapa 3. De etapa 4 solamente el 10%. Mientras más avanzada la etapa, más difícil es de que sobrevivan. ¿Ya? Aquí el 90% sobrevive. Obviamente, la etapa 1 es una etapa que se puede controlar, se diagnostica, se trata y punto. Etapa 2 y algunas se complican, pero aún así el 70% pueden salir. Etapa 3 solo el 35%. En etapa 4 de 10 al 15, o sea, el 90% de mujeres en la etapa 4 van a morir, en pocas palabras, ¿sí? El 90%. De 100 mujeres que están en etapa 4, solamente 10 se van a salvar, 90 se van a morir, en pocas palabras. Es bastante, es bastante, es bastante y es algo que, insisto, debemos diagnosticarlas aquí, se puede, se debe, hagan sus campañas de Papanicolaou, invítenlas a hacer Papanicolaou, hagan un buen Papanicolaou, que eso es lo que más me preocupa. Han habido pacientes, lo digo porque trabajaba en el Hospital Cayetano Heredia, pero me hacían todos los años mi Papanicolaou en mi centro de salud. Yo les hacía, ya con VIH, les hacía el Papanicolaou y estaba en cáncer in situ y algunas veces más. O sea, ¿cómo le hacían este Papanicolaou a estas señoras? Si y para que lleguen a ese estadio deben haber pasado 10 años. Le hacían mal el Papanicolaou, porque estoy hablando de cáncer de cuello uterino, ¿eh? Ya, que el VIH haya provocado que avance el cáncer. No va a avanzar pues en 5 años, en la vida. Y me venían con su resultado de Papanicolaou. Tenía ganas de llamar a la colega y decirle, coleguita, ¿dónde has aprendido tú a hacer el Papanicolaou que no lo sabes hacer? Pero no lo están haciendo bien. ¿Ya? No ubican, no centralizan bien el cuello uterino, no saben girar bien la espátula de aire, no saben fijar la muestra en la lámina, no saben fijar la muestra cuando lo meten en el alcohol. Si alguno de los que me está escuchando es consciente de que no sabe hacer bien el Papanicolaou, vayan donde la colega, ¿sabe qué? Quiero practicar el Papanicolaou, por favor. Siempre es tiempo de aprender. Seguimos. Acá está. Muchas gracias. Aquí viene la parte de las preguntas y de las otras cosas que yo les tengo que decir sobre el caso. No es posible que el año pasado hayan muerto tantas, no solamente por COVID, porque ahorita a todo el mundo le importan los temas de COVID, es lo único que interesa, ¿no? ¿Cuántos han muerto? Vamos por más de 180 mil, etcétera, etcétera, es verdad. El COVID ha matado muchísimo más de lo que ha matado cualquier pandemia en el mundo, ¿no es cierto? Nos ha asustado, nos ha arrinconado, la mayoría de nosotros ya estamos vacunados, ¿sí? Ya estamos vacunados. Entonces quiere decir que ya tenemos menos posibilidad de morir de COVID, pero sí la posibilidad de infectarnos, no lo olviden. Recién hace 4 días ha fallecido un obstetra, bueno, un colega de mi promoción que era obstetra, pero que luego estudió medicina, trabajaba en un hospital contigo, con sus dos vacunas, y ha fallecido por COVID. ¿Correcto? Entonces, aunque estemos vacunados,
podemos infectarnos y más aún llevar la enfermedad a las personas en casa. Se habla de la tercera ola. Lamentablemente la tercera ola parece que va a ser con esta cepa delta que está atacando en Arequipa y que ya se confirmó 2 casos en Lima. Una vez que se confirman casos en Lima, quiere decir que si esos 2 cayeron, hay muchísimos más infectados con una nueva cepa, a la que no sabemos si esta vacuna puede habernos generado inmunidad. Entonces van a haber más muertos por COVID. Insisto, este es un hospital COVID desde que empezó la pandemia. Me acostumbré a ver las bolsas de muertos. Cuando recién empezó la pandemia, olía 1 o 2 por día. Este mes de marzo y abril de este año, se han muerto 55 en un día, solo en este hospital. La cantidad de bolsas negras es espeluznante, da pena, da temor, da miedo. Es terrible. Entonces, no podemos nosotros bajar la guardia ante esto que es la pandemia. Sigan usando su mascarilla, el gel, la distancia social, el protector facial. Eso sigue siendo importante, por un lado. Por el otro lado, por favor, no olviden que el cáncer es algo que, igual que el COVID, mata a las mujeres. Y mata a las mujeres en edad fértil. Mata a las madres de familia, madres de familia con 4 hijos que dejan 4 hijos huérfanos y se mueren de cáncer. Un cáncer que pudo haber sido diagnosticado por ustedes, chicas. Un cáncer que pudo haber sido diagnosticado por ustedes, varones, no sé si están allí. Entonces, por favor, hay que tomarles el Papa Nicolau cuando vienen por planificación familiar. Pero a veces tenemos tantos pacientes. No, mira, por planificación familiar, nos dedicamos al método anticonceptivo. ¿Y el Papa Nicolau? No olviden de hacerle un Papa Nicolau a una mujer embarazada. Un buen Papa Nicolau a una mujer embarazada. Es demasiado importante esto. No olvidemos, me quiero regresar a este cuadrito. Volvemos al cuadrito, a este cuadrito, que mientras pasa de un estadio a otro pasa muchísimo tiempo. ¿Ya? Aquí hablamos de T2, tumor 0, tumor 1, 1A, 1B, 1B2. Obviamente no nos vamos a aprender el nombre de todos ellos. Esto es algo que lo clasifican los médicos patólogos y los oncólogos. Pero mínimo, pues, si nosotros podemos diagnosticar aquí en carcinoma in situ. Y ahí lo mandamos a Nicol. Porque esto no diagnosticamos nosotros haciendo el Papa Nicolau. No, esto es falso. Esto lo hace el oncólogo. Hasta aquí llegamos nosotros. Pero también es cierto que nuestra paciente, que le dieron un diagnóstico así, que regresa a su casa, viene a la consulta a preguntarnos. Y nosotros vemos, ¿qué significará? No tengo ni idea. Aquí está el cuadrito, lean, significa que hay una lesión mayor de 4 centímetros en su mayor diámetro, quiere decir que es el 1B2. Estadio 3, T2, el carcinoma del cuello uterino invade más allá del útero, sin embargo no llega a la pelvis o algo, no a la pared pélvica, ni al tercio inferior de la vagina, sin embargo ya salió del cuello uterino. ¿Correcto? Miren todo lo que nosotros podemos informar y podemos ayudar a nuestras mujeres. Estamos terminando esta presentación. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? Esta presentación la he hecho más rápido porque no me preguntan nada. Y sin preguntas yo no puedo saber qué cosas no han entendido para poder profundizar en eso, chicos, chicas. ¿Ya? Me gusta que me pregunten para poder decir, esto es así, esto es así. Esto es importante. ¿Correcto? ¿No hay preguntas? ¿Todo queda claro? ¿O nada me han entendido? Por favor, me gustaría que me digan eso. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿No hay nada más que decir? ¿Sabemos tomar bien el Papa Nicolau? ¿Sabemos qué hacer, a dónde dirigir a nuestros pacientes cuando nos sale positivo? ¿No? Eso es importante. ¿Saben a dónde van a dirigir? ¿Ok?
¿Sabe qué cosa van a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Saben que tienen que mandar a su médico y el médico referir en qué momento refiere? Bien. Si no hay preguntas, ustedes saben que si salen un carcinoma in situ o LIE de alto grado, tienen que pasarlo al médico para que el médico refiera. Y le hagan la colposcopía. Y le hagan la biopsia. Eso no lo hacen en su centro de salud, eso lo hacen en un hospital. Qué pena si ahorita hacemos un Papa Nicolás y necesitamos mandar al hospital cuando el hospital solo recibe pacientes COVID. Qué impotencia nos da este tipo de cosas. ¿Y cuántas vidas más de las otras enfermedades nos va a costar esta pandemia? Bueno, chicas, ha sido un gusto conocerlas, que me hayan escuchado. Espero que esta presentación les haya servido. Insisto, mi nombre es Betty Vázquez y trabajo en el Hospital de Emergencias de El Salvador y confío, pido a Dios que esta pandemia pare, pido a Dios que esta tercera ola no sea tan horrible como la segunda. Recuerdo bien en diciembre cuando había bajado y celebramos el año nuevo con mi familia, yo muy distante, a 2 metros de distancia cada uno para cenar. Lo hicimos en la azotea, un lugar abierto, y les dije, somos los sobrevivientes de la primera ola. En la siguiente ola van a morir más. Todos me dijeron, eres una mala hablada, todo te gusta hacer problemas. No, todavía van a morir muchos más. Y murieron muchos más que en la primera ola. Y les pido a Dios que en la tercera no sea más, porque ya estamos vacunados. Oremos y seamos siempre prevenidos, ¿sí? Un gusto de estar con ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias.